Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. El gusto enorme de saludarlos. Ya estamos en vivo a través del EQ Play. Tarde de jueves, pero tarde de fútbol en vivo. Sigue el torneo anual de la Liga Chacarera de Fútbol. Décima segunda fecha de este certamen de la Primera Divisional A. Primera de las revanchas y que tiene hoy realmente un partidazo el que van a jugar acá dentro de un ratito el equipo local, Coronel Daza, frente al Deportivo La Merced. ¿Por qué decimos un partidazo en la previa? Y porque acá van a jugar el puntero del campeonato, invicto además, Coronel Daza, frente a su único escolta, el Deportivo La Merced. 5 puntos los separan a uno y otro. Promesa de ver un lindo partido de fútbol, motivo de transmisión a través del EQ Play, dándole continuidad, por supuesto, a las transmisiones deportivas en vivo. En un ratito lo saludo al señor Hernán Pérez, que va a estar relatando el partido y terminando de confeccionar ya la planilla. De un partido que se va a venir, de un momento a otro, que va a tener a Martín Barrio Nuevo como el árbitro central de este encuentro, que ha acaparado mucha expectativa, sin dudas, ¿eh? La gente también de a poco que va llegando. Es una tarde fantástica, desde lo climático realmente. El amigo Jeremías Reynoso, de la Merced, que también ya anda por acá, seguramente, esperando también por el inicio del partido. Digo, una tarde realmente espectacular desde lo climático, ¿eh? Nosotros estamos ubicados con nuestro puesto de transmisión de lo que sería arriba del techo de los vestuarios, de esta cancha de Coronel Daza, con el sol a pleno. Una tarde casi, casi de verano. ¿Cómo anda, Hernán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pipo? El saludo para vos, para toda la teleaudiencia, se le puede decir así a todos los que nos siguen a través del Facebook. Sí, muy distinto lo que fue aquella primera fecha que tuvimos en la localidad de La Merced, en el departamento Paclín, en donde hacía un frío tremendo en esa tarde en que los dos equipos que se vuelven a ver las caras hoy en esta tarde de jueves terminaban empatando 1-1. Estuvimos con Marquitos, con Natalia en aquella oportunidad y la verdad que hacía un frío tremendo, con una neblina que se nos venía por momentos, pero pudimos transmitir ese partido que, lo decíamos, terminó empatado 1-1 y por allí, 2-2, perdón, 2-2, y que por allí no hacía prever, Pipo, me parece, este presente entre uno y otro. Habrá que ver después de toda una ronda cómo se viene, o mejor dicho, cómo se puede llegar a presentar el partido de hoy. Los dos con lo mejor que tienen en una fecha y en un horario, podría decirse, atípico para lo que es la práctica del fútbol. Estamos hablando hoy día jueves y además a las 15 y 30. Muchos que han cortado la siestita y se han venido hasta aquí, hasta el estadio de Coronel Daza. Algunos que están llegando todavía y por supuesto toda la expectativa, uno cree, para los que no pudieron venir desde el departamento Paclín, para ver al loco de Pekerman, de Ramón Pekerman, que va a estar, lo decíamos, con todos los titulares, con todo lo que ha venido presentando en las últimas fechas y tratando de no perderle pisada a este Coronel Daza que uno cree por lo que, más allá de lo que logra en lo resultadístico, uno se entusiasma más por el tema del juego. La verdad que da gusto ver este Coronel Daza, un Coronel Daza que viene muy entonado y que hoy puede llegar, no digo que a definir, todavía falta muchísimo para terminar este campeonato, pero sí a sacar una buena ventaja con sus más inmediatos perseguidores y empezar a respirar un poco más tranquilo. Está linda la tarde, está corriendo un poquito de viento, hace calor, no sé si sería veraniega, Pipo, la tarde, pero sí podemos decir primaveral, ¿no? Primaveral la tarde que se nos ha presentado aquí en el departamento capital, en esta localidad de Banda de Varela, para vivir dentro de algunos minutos, nada más está apurado, sonando el silbato, siguen haciendo los ejercicios precompetitivos los jugadores del Deportivo La Merced, los de Coronel Daza ya fueron a firmar, a ponerse la camiseta y ya en cualquier momento se van a venir al campo de juego, con equipos totalmente confirmados para lo que va a ser el arranque de esta nueva fecha en el fútbol de las Chacras y este nuevo choque entre el puntero y su escolta en un partido mucho más que atractivo. Seguramente que sí, señor. Así que ya tenemos los equipos confirmados, ¿no? Así que ya lo podemos ir repasando.
la alineación titular tanto de Coronel Daza como del Deportivo La Merced, ¿no? Todos los partidos que ha jugado hasta acá lo ha ganado Coronel Daza, salvo el de la primera fecha, es justamente el que hacía referencia recién, frente al Deportivo La Merced, ¿no? Aquel 2-2 en el departamento Caplín, en Capaclín, en el estadio Diego Armando Maradona. Después ha ganado todo, todo lo que ha jugado Coronel Daza, que sin dudas es candidatazo para ser campeón de este torneo anual. Pero lo charlábamos hoy en el programa de la radio, en el Club Deportivo. Ser campeón de este torneo anual, claro, te da el trofeo, te da la vuelta olímpica, pero lo mismo tenés que jugar el petit torneo después, por la plaza al torneo regional. Y lo charlábamos hoy con el Turco Acosta, por ejemplo, que teníamos la posibilidad de hablar con él hoy en la previa del partido, y son conscientes de esto, claro, son campeones del anual, pero no te da todavía la certeza de que vas a ir al torneo regional, que es lo que en definitiva están buscando los equipos. Estas particularidades que tiene esta reglamentación de este torneo de la Liga Chacarera. Bueno, y todo depende también si se puede. ¿Ah? No, digo, por lo que hablábamos en el programa hoy de la tarde, del mediodía del Club Deportivo, con este tema de las homologaciones y también estas cuestiones que tienen que ver con todo lo estrictamente reglamentario en cuanto a los papeles para poder ser parte de el próximo torneo regional federal amateur, que tienen plazo hasta el 30 y hasta ahora son muy pocas las ligas que tienen los papeles en regla como para poder participar. Uno es el caso, no le falta tanto a la Liga Chacarera, pero sí le está faltando algún requisito como para estar participando en este torneo regional federal amateur. Habrá que ver si se puede lograr, habrá que ver si se cumple con todo lo que exige el Consejo Federal del Fútbol Argentino para que puedan estar. Exactamente. Sí o sí, representando. La Liga Chacarera, un solo representante. Una sola plaza, claro. Sí, una sola plaza que va a ser justamente para, iba a decir para el campeón del anual, claro. No es para el campeón del anual, es para el equipo que sea campeón del petit torneo. Para el que gane el petit torneo, ¿no? Petit torneo que lo van a estar jugando los cuatro primeros equipos clasificados de este torneo anual. Nos decía hoy el Turco, a ver, somos campeones y tal vez invictos del torneo anual, pero si después nos toca el petit torneo con el cuarto y tenemos una mala tarde, tenemos una mala tarde y listo. Nos quedamos con que fuimos campeones del anual, ¿no? Bueno, repasamos los equipos. Sí, Pipo, raro cómo se ha terminado de determinar esta cuestión. Sí, nos podemos ir metiendo, sí, realizando los ejercicios competitivos hace un rato, que ya ha llamado a los equipos a los vestuarios, estamos pasados casi 10 minutos. Pidió unos minutos más la Mercedes, pidió unos minutos más por el tema del viaje. Aparentemente llegó unos minutos un poquito más tarde el plantel de Paclin, así que minutos más para terminar con los ejercicios precompetitivos. Bueno, pero antes podemos ir repasando entonces los titulares. Así va a formar el conjunto que viene de Paclin, el que quiere dar la sorpresa, el que quiere descontarle puntos al puntero. Así viene el Loco esta tarde. Estos son los 11 del Deportivo La Merced, Pipo. Que va a tener en el arco camiseta número 1 para Jonathan Agüero, la 2 Emilio Camargo, la 3 Marcelo Cárdenas, con la 4 Enzo Rivera, número 5 Claudio Coronel, la número 6 para Rodrigo Santillán, la 7 Mario Coronel, la 8 Francisco Coronel, la 9 Darío de la Vega, con la 10 Franco Agüero. Camiseta 11 para Franco Barros. Este es el equipo titular del Deportivo La Merced que dirige Ramón Narváez. Y cuando está ya saliendo la terna arbitral, no le ha tocado un partido fácil a la terna arbitral para esta tarde, pero ya están, mientras ya el preparador físico parece que va a terminar con los ejercicios por parte de la Merced. Se van a poner la casaca para salir a la cancha. Nosotros nos metemos con la formación titular, los 11 del equipo puntero invicto en el fútbol de las chacras. Así va el bandeño esta tarde, así forma Coronel Daza aquí en su casa. En el arco, camiseta 1 para Rubén Ceballos, la 2 para Héctor Acosta, la 3 Juan Acevedo, número 4 para Juan Novillo, la 5 para Marcelo Cruz Vera, camiseta 6 Cristian Herrera, la 7 para Lucas Rivas, 8 Elber Carrizo, la 9 Alexis Vega, 10 Oel Ibáñez, camiseta 11 para Wilson Moreno. Decíamos la terna arbitral ya en el campo de juego, Pipo, la terna arbitral que va a estar comandada por Martín Barrio Nuevo, José Silva y Martín Gaitán van a ser
los asistentes ahí están. Y, por supuesto, nosotros esperando por los equipos que ya se van a venir al campo de juego en esta hermosa tarde, calurosa tarde, linda en cuanto a lo climático que tenemos aquí en la cancha de Coronel Lasa. Parece que está lindo el césped, ¿no? Me pareciera ser que está en buenas condiciones, con, por lo menos se lo ve parejito. Uno siempre sabe a esta altura del año, cuando empiezan a caer las heladas, se pone un poco amarillo, ¿no? Si no, si no se lo mantiene, digamos, o no se lo resiembra, la cosa queda totalmente de un color, un verde más clarito, más quemadito se le dice, pero más amarillento. Pero lo cierto es que se lo ve parejito, Pipo, al campo de juego. Uno piensa de que, y mucho más, teniendo en cuenta que acá entrenan, acá hacen partidos, en las prácticas, se siente habituado a jugar en este tipo de terreno, en este terreno de juego, el conjunto bandeño, ¿no? Este es uno de los mejores campos de juego, Hernán, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Del Valle Central, ¿eh? Siempre bien cuidado. Está linda la cancha, está linda como siempre, bien presentada la cancha de Coronel Daza, ¿no? Un reducto que es difícil venir a jugar acá, Hernán, ¿eh? Acá Coronel Daza se hace un equipo duro. Es un equipo que ha perdido muy poco jugando en condición de local, ¿eh? Bueno, vamos a repasar después el banco de los suplentes. Creo que va a haber una ausencia hoy en la banda, ¿eh? Sí. La del Zorro Bustamante no está hoy, ¿no? No. Bueno, ausencia importante hoy en Coronel Daza. Entre los 18 no está. Que va a tener en el banco con la 12 a Wilson Díaz, en esto de que va un partido cada uno, ¿no? Con Ceballos. Sí. Bueno, hoy le tocó a Wilson estar en el banco. Tiene dos tremendos arqueros. Claro, sí, la sí. La banda sí, claro. Como para rotarlo, sin lugar a duda, ¿no? Narváez con la número 13, la número 14 es para Marcelo Pereira, la 15 para Fabricio Rivero, la número 16 para Luis Córdoba, la 17 es para el Maxi Silva y camiseta 18 para Nahuel Córdoba. Sí, perdone, la letra es Romero. El 15, Fabricio. Fabricio Romero, el 15, Fabricio Romero, ahí está. Bueno, en lo que respecta al Deportivo La Merced, esta tarde en el banco de los suplentes, con la 12, Sergio Brizuela, la número 13 para Brian Carrizo, la 14... Tiago Roldán, el hijo de... El hijo de Tadeo. Tadeo, sí, señor. El hijo de Tadeo, Tiago Roldán. La número 16 para Sergio de la Vega, la 17 para Enzo Cara, Coroneles. No, Carabajal. Enzo Carabajal, 17 para Enzo Carabajal y con la 18, Nazareno Agüero. Ahí está. El amigo Daniel Soria, qué atención, por favor. Impresionante la atención sí, que tenemos hoy. Me dijeron que a Daniel le cortaron la siesta hoy, no sé por qué. Y claro, le cortaron la siesta. Dirigente de tantos años aquí en Coronel Daza. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias. Siempre nos atienden de la mejor manera. Que nos traen la sillita, ya nos esperaban con la mesa lista. Hasta una mandarina ligué hoy, Hernán, cuando venía cuando entrando a la cancha. No es de Chumbiche esta, ¿no? No, es de acá, del propio Daniel. Él mismo me la regaló. Ahí está. Cuando sale a la cancha, recibido por un puñado de hinchas de La Merced. Se escuchan los aplausos, por supuesto, vestido de Talleres con esa camiseta blanca, con franjas azules. Ustedes la ven en la imagen, por supuesto, que está tomando el señor Julián Agüero hoy en la cámara. Y, por supuesto, el director de este barco, nuestro Switchmaster, el que nos pone todas las repes, el que nos saca todas las dudas, el señor Roberto Chacón. Ahí está el equipo de Pekerman, de Ramón, que se lo ve tranquilo dentro de todo. Ni propio ni extraño esperar una campaña como esta del Deportivo de la Merced peleando bien arriba, pero él estaba convencido de que la cosa podía ser de esa manera y lo está ratificando partido tras partido el equipo de Paclin, que ha venido con alguna gente y se está preparando para ingresar el grueso de la hinchada de Coronel Daza. En cualquier momento los escuchamos, están en la puerta ya para recibir a su equipo, Pipo. Mientras tanto repasamos cómo están las posiciones de este campeonato anual de Primera División A, que como decíamos tiene como único puntero invicto además a Coronel Daza. 10 partidos jugados, 9 ganados y 1 empatado.
39 goles a favor. Mirá vos la cantidad de goles, ¿eh? Epa. 39 goles a favor, 11 en contra. Una diferencia de más 28 para el Coronel Daza, que tiene 28 puntos, ¿eh? Cuando ahí viene a la cancha el equipo de Marcelo Arias. 28 puntos para Coronel Daza, el líder del campeonato. Segundo lugar para el Deportivo La Merced, con 23 puntos. Después se ubica San Martín con 20. Más atrás ha tenido Mariano Moreno con 14. Más atrás los sureños con 12. El Auténtico con 11 puntos. 10 puntos para Social Rojas. 9 para Independiente. 8 puntos para Las Pirquitas. 7 puntos para La Tercena. Y cierra sin unidades Defensores de Esquiú. Acá, ya en estas posiciones, ya Defensores de Esquiú ya se le están descontando los 9 puntos que le descontó el Tribunal de Disciplina por aquel partido suspendido frente a Independiente de San Antonio. Bueno, la gente de Coronel Daza con un, bueno, una especie de cuadro, ¿no? Ahí se van a sacar. Yo creo que nos ha golpeado a todos, ¿no? La noticia y por lo que significó la gestión durante 8 años, organizado por la gente de Coronel Daza. Se va a hacer el minuto de silencio. Creo que muy justo para la desaparición física, no su legado y no todo lo que ha dado al deporte de Catamarca del senador, el doctor Maximiliano Brumec, al cual también nos adherimos. El aplauso, por supuesto, también. Un lindo gesto para quien tanto hiciera por el deporte y que nos dejara tan joven. Como todo el luchador que fue durante toda su vida, la peleó hasta el final. No pudo, lamentablemente no pudo con esta tremenda enfermedad y ha desaparecido físicamente. El homenaje para el senador, quien fuera secretario de Deporte de la provincia, el doctor Maximiliano Brumec. Ahora el saludo olímpico y ya se va a venir el sorteo para ver quién mueve, ¿no? Exactamente, sí, nada señor. Más, y se va a venir el arranque del juego, Pipo. Me pide nuestro director que repasemos de nuevo la formación. Vamos con Coronel Daza. Dale. Vamos con Coronel Daza, vamos con la 1. Ahí está, lo vemos en pantalla. Inclusive Rubén Ceballo con la 1, la 2 para Héctor Acosta, la 3 Juan Acevedo, 4 Juan Novillo, la 5 para Marcelo Cruz Vera, 6 para la flaca Cristian Herrera, la 7 para Lucas Rivas, la 8 para Ever Carrizo, 9 Alexis Vega, la 10 Oel Ibáñez, camiseta 11 para Wilson Moreno. Por el lado del Deportivo La Merced también, ahí compartimos en la imagen también la formación, la 1 Jonathan Agüero, la 2 Emilio Camargo, la 3 Marcelo Cárdenas, 4 Enzo Rivera, la 5 Claudio Coronel, 6 Rodrigo Santillán, número 7 para Mario Coronel, la 8 para Francisco Coronel, 9 Darío de la Vega, la 10 para Franco Agüero, camiseta 11 para Franco Barros. Ahí está el sorteo de los capitanes por el lado del Deportivo La Merced. Es Rodrigo Santillán y por el lado de el bandeño, Joel Ibáñez. Se va a poner en marcha el partido, entonces ingresa el grueso, los que traen los bombos, los redoblantes, las trompetas, para ponerle a un poquito más de calor esta tarde por el Esquiú. Van a jugar Coronel Daza y el Deportivo La Merced. El saludo para todos los que están perdidos ya, muchos del departamento, ¿no? De Paclín, prendidos a la transmisión. Quiere dar la sorpresa el loco aquí. ¿Va a dar la orden o habrá el minuto de silencio? Ahora sí se va a producir el minuto de silencio. Reiteramos por el fallecimiento de Maximiliano Brumec, senador por la capital, ex secretario de Deportes. Este es el homenaje del fútbol chacarero. Estremecedor, la verdad que no se movía nada. Ahora sí va a dar la orden
Martín Barrio Nuevo. Para que mueva. Darío de la Vega para que se ponga en marcha el juego. El ok para Rubén Ceballos. Ahora sí, Pipo, a través del EQ están jugando la Merced. El Loco y el Bandeño. La tiene Franco Agüero, sale bien entre dos. La quiere meter ahora para Coronel, le cometían infracción inmediatamente para el partido. El árbitro Martín Barrio Nuevo, va a haber tiro libre para la Merced, ha quedado muy sentido el hombre de Paclín. Se toma el tobillo de su pierna derecha, lo va a levantar Joel Ibáñez. Mirá lo adelantado que está la Merced ahora. En la mitad de la cancha. Viene el pelotazo largo, lo viene buscando a Rivero, la mete de cabeza. Venía buscándola de la Vega, no le pudo pegar bien, le ponía bien el cuerpo, el Turco Acosta la termina en las manos de Rubén Ceballos, que va a salir como jugando a las bochas. Como siempre, Coronel Daza con tres en el fondo, Hernán, como sí, para señor. Ir parando, ¿no? Al equipo de Marcelo Arias, bueno, Ceballos en el arco, el Turco Acosta que es libre, después juega con dos stoppers, Juan Novillo y Juan Acevedo, bien digo, los tres del fondo, después mucha gente en la mitad de la cancha, con Marcelo Cruz Vera y la flaca Cristian Herrera como doble cinco, con Ebel Carrizo por derecha, Oel Ibáñez jugando de enganche, por izquierda se tira Alexi Vega y arriba los de punta, Wilson Moreno bien recostado por derecha y Lucas Rivas. Este Lucas Rivas es el que le hizo aquellos golazos a San Martín, ¿te acordás aquella sí, noche? Sí, el día de la goleada. El día de la goleada frente a San Martín, ¿no? En un gran primer tiempo del equipo bandeño la tiene Joel Ibáñez, ponía la piernita Claudio Coronel, uno de los tres coronel que tenemos. Antes era de los sabios, ¿no? Claro, sí, han cambiado las cosas, sí, han cambiado las cosas en los últimos años en el Deportivo La Merced, claro. Como decíamos de Tesoriri. Con los Carrizo, ahora son los Chazampi, ¿no? El lateral que lo mete Joel, lo buscan a... ¡Upa! Alexi Vega. Le tiró un manotazo para atrás. Al número 6, a Santillán. Después, otro jugador de la Merced que quedó allí tirado. Me parece que es el número 4, Hernán, ¿eh? Me parece que sí, es Enzo Rivera, ¿eh? Me parece que es Enzo Rivera. Está pidiendo asistencia el árbitro. Pero no es él el que reclamó codazo de Vega, ¿eh? No, el que reclama el codazo de Vega es Santillán. Es Santillán, sí, señor. El que cae después es Rivera, pero no sé con quién estaba pareado. Se toma la boca, le va a pedir disculpas, no se las acepta. El jugador de la Merced, bueno, los atendió los dos entonces. Y aparentemente, a Rivera, sí. Y a Santillán. Alexis Vega, bueno... No había cobrado nada. La termina sacando Santillán. Devolvía de cabeza a Costa. Le queda ahora para que venga el enano. Abajo va a marcar el capitán del conjunto de Paclín. La tira fuera. El lateral para Alexis Vega. Ya la viene jugando con Acevedo. Acevedo que cambia toda para que la tenga. Novillo. La quería hacer correr. Novillo, para que viniera por allí, Rivas, se va fuera el balón, Pipo. Vamos a ver la repetición, nada más, ¿qué es lo que pasó en esa jugada? A ver, recibe Vega de espalda y va al piso el hombre de la Merced, después cae el otro también, ¿eh? Fue sistemático, ¿eh? Primero cayó uno, después cayó el otro. Dos por uno hizo Alexi. Tremendo. Y no cobró nada, Martín. No. Es que tampoco no se ve nada en la jugada, Hernán, ¿eh? Yo lo vi acá al 6, a Santillán, sí. Tiró el manotazo. No sé si con intención, pero sí le pega en el rostro. La tiene Vega, ataca ahora. Coronel Daza. Le pasó por atrás bien Acevedo, Mete el centro, le termina saliendo un tiro al arco, pero se va muy lejos del palo de Jonathan Agüero. Va a salir desde el fondo el conjunto loco de Paclín. Que ha poblado la mitad de la cancha hoy Narváez, Hernán, ¿eh? Claramente lo va a ir a pelear desde ahí el partido, porque juega con cuatro en el fondo. Bueno, Jonathan Agüero, que es el arquero, en el fondo por derecha, Enzo Rivera y por izquierda Marcelo Cárdenas. Los centrales son Camargo y Santillán, pero después pone mucha gente en la mitad de la cancha el Deportivo, ¿eh? Tan solo uno de punta, que es el número 9, Darío de la Vega.
Después el resto de los jugadores, todos en la mitad de la cancha. Un poquito más suelto el 10, el negrito Franco Agüero. Sí, señor. Pero después lo tenés a Francisco Coronel, Claudio Coronel, a Franco Barros el 11, a Mario Coronel al número 7. Bueno, todos ahí en la mitad de la cancha, ¿no? A partir de ahí, el Deportivo La Merced buscará pelearlo el partido. Le va a pegar el Turco Acosta. Había posición adelantada, parece que cobró. Martín Barrio Nuevo ya lo hace, cortito para Novillo. Viene Novillo, la toca atrás otra vez para Acosta y otra vez para para Novillo. Ataca por el sector derecho, viene Novillo. La quería hacer correr para Ever Carrizo, la mandan afuera y lateral ya lo hicieron. La viene tomando Cruz Vera. El cambio de frente, ¿para quién es? Para que aparezca la flaca. La flaca es Herrera, se la regaló a Agüero, ya viene por el sector Coronel, uno de los Coronel que le tiró arriba. Se queda tomando el rostro, Joel Ferreira, tranquilo, le dice, tranquilo muchacho. Lo fue a cruzar, no sé con intención o sin intención, pero se queja de un golpe artero. El jugador y el capitán del conjunto mandeño. ¿Qué determinación irá a tomar Martín Barrio Nuevo? Bueno, se toma... Sí, se toma el rostro. Sí, en la parte derecha. Oel Ibáñez. Bastante dolorido, como mareado está el jugador, ¿no? Ahí lo tenemos en un primer plano nosotros. Bueno, ahí ya está recuperando la vertical, pero se sigue tomando la cara, ¿no? Sí. El capitán de Coronel Daza. El cruce fue con Francisco Coronel, con el 8. Con el 8, sí, señor. Hay tiro libre. ¿Tarjeta amarilla? Y hubo tarjeta amarilla, sí, señor. Primer amonestado entonces en el partido. Basta, le dice Barrio Nuevo, que no hable más. Bueno, fue el 7 el finalmente a quien le mostraron la amarilla, Hernán. Fue a Mario, me parece. El cruce fue con Coronel. ¿Con Francisco o no? Bueno. Sí. Le va a pegar el Turco Héctor Acosta, bien el centro, el primer palo, la venían buscando por allí, oh, le quedó para Alexis Vega dentro del área, viene Alexis, la pelea Alexis, la bicicleta, mete Joel, mete en todo, la termina sacando bien ahora Coronel, lo pone a correr a De La Vega, solo contra el arquero, le pegó, ¡gol! Del Deportivo La Merced, el pelotazo de Francisco Coronel, lo dejó solito, estaba habilitado Darío De La Vega, que como el zorro le amagó al arquero Rubén Ceballos, lo dejó en el piso, se la mandó por arriba, 7 minutos, casi 8 de este primer tiempo, lo empieza ganando el loco con Darío De La Vega, le gana Coronel Daza de visitante 1-0. Sorpresa en el arranque del partido, Hernán, primer remate al arco del Deportivo La Merced y la pelota que termina adentro del mismo, qué contra que metió La Merced, fulminante, letal. Ahora qué mal parado que quedó Coronel Daza, tuvo un tiro libre a favor, la pelota que estaba dentro del área, que se la disputaron varios. Bueno, lo cierto es que la pelota salió del área, la tomó Coronel, levantó la cabeza y metió el pelotazo para la corrida de Darío De La Vega, que picó totalmente habilitado, porque picó de su propio campo. Pica de su propio campo. La pelota le sobra a Acevedo, que había quedado como último hombre en Coronel Daza en el fondo. Bueno, la corrida de Darío De La Vega enfrentó a Ceballos, definió para que el Deportivo La Merced, con el partido en pañales, Hernán, se ponga a ganarlo el partido 1-0. Casi desde el vestuario y va la Merced abajo. Le alcanzaba a puntear con él, le quedó la pelota para el Turco Acosta, que ya la jugó con Ceballos. Ceballos abriéndola para Alexis Vega, la va a tirar afuera cuando quería jugar con la flaca Cristian Herrera. Mamita querida, ¿cómo lo festejaron en el banco? No, se volvieron locos. De La Merced. Se volvieron locos en el banco de La Merced. Pero vos viste cómo marcó la defensa de Coronel Daza. Quedó el último hombre quedó mano a mano con el último jugador de La Merced. Claro, le sobró la pelota a Acevedo, que quedó como último hombre. Y claro, se fue solo De La Vega para definir.
Qué mal parado que quedó Coronel Daz en ese tiro libre que tuvo a favor, ¿eh? Bueno, un llamado de atención para el equipo de Marcelo Arias. Y ya lo pierde en casi 10 minutos de este primer tiempo. Y sí, profe, no tenemos que... No vemos el lateral. Yo escucho una musiquita. Ahí está. El celular de alguno. Hicieron mal el lateral. Ya viene saliendo ahora con el lazo que va a que vender cara a la derrota. Ah, quedó mal de la Vega, Mandó a calentar a un suplente. Ramón Narváez. Algo le pasó de la Vega. Yo me fui con el balón, la tenía Ceballos. Bueno, algo le reclama al asistente de la Vega, Se toma la cara, ahora algo le muestra. Sí, le reclama algo al asistente, el hombre de la Merced. Bien, el pelotazo largo, que la tenga Jonathan Agüero. La tiene Agüero, que se cruzó, le levantó el banderín y se va a quedar a vivir. El arquero de la Merced ahora allí, cuando iba arriba, parece que lo tocó. No me dio esa impresión, No, me dio la impresión de que lo haya tocado el hombre de Coronel Daza. Solo que haya caído mal, Pipo. Cuando salta, capaz que cae mal. Bueno, porque no... es muy temprano, pasé tiempo. 10, 11 minutos. No. Tiempo, bueno, Pipo, por eso me llama la atención. Por eso no me dio la impresión de que lo haya tocado el hombre de Coronel Daza. Bueno, no autorizó de todas maneras el ingreso de los asistentes, el árbitro, Bueno, ahí ya recuperándose Agüero. No, porque arriba lo miraba el asistente de aquel sector y el asistente con el banderín abajo. Y no había falta, nada. Va a salir el loco que está ganando en casi 12 minutos de este primer tiempo por el EQ Play. Miró qué bueno el cabezazo. Y se la dejaron para Francisco. Viene Coronel, le pasó por atrás. Ahora Barro la quería meter el centro abajo, va a marcar. El jugador de Coronel Daza la tira al córner, Pipo para el loco que va por el segundo. Va a ser el primer tiro de esquina a favor del Deportivo La Merced. Viene Franco Agüero desde la izquierda para darle. Le va a pegar Franco Agüero, metió mucha gente en el área, se mueven todos y Martín Barrinuevo que les dice no se toquen, no se miren, no se agarren. A ver qué pasa, viene Agüero, los tira hacia Rodito, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño la pelota. El negro que casi mete un gol olímpico y se viene la contra con Joel Ibáñez. Le entraba duro Camargo, que se va a ganar el segundo cartón amarillo, Pipo. Le entró duro a Joel Ferreira, que ha quedado sentido. Le dice que se levante Martín Barrio Nuevo y tarjeta amarilla entonces para el jugador del Deportivo. El segundo amonestado en el Deportivo La Merced, número 2, Emilio Camargo, le entró fuerte a Joel Ibáñez, que venía ensayando una contra Coronel Daza. Sí salvó del segundo, Casi nomás el segundo del Deportivo La Merced. El travesaño salvó a Coronel Daza. Qué categoría del negro para pegarle ese tiro de esquina, Sí. Qué categoría de Agüero, Ejecutó el tiro de esquina. Casi nomás la mete olímpico. Hubiera sido mamita, ¿no? Como para que nos empecemos a ir, Hernán. No tanto. ¿Cuánto le metió Coronel Daza en 20 minutos 3 a San Martín, no? Queda otro hombre sentido. La va a sacar Camargo. Dice que juegue. Que juegue nomás, dijo Barbemos. Sí, que se levante nomás. La tiene Cárdenas jugándola para Agüero. De nuevo para Cárdenas. El negro quería meter. Dice que es pelota para Coronel Daza. Bueno, el asistente marcó para Coronel Daza, ¿no? Barrio Nuevo para La Merced. Sí, está más cerquita Martín, ¿no? Está más cerquita Martín Barrio Nuevo. Por eso el lateral es para el loco que gana 1-0. Mirá, puso el cuerpo. Se quedaba pidiendo falta. ¿El turco y falta en definitiva? Sí, parece que la cobró. Apurado ahora. Sale Cruz Vera jugándola para Joel Ibáñez. Ah, bueno. Cuando hay otro hombre del Deportivo La Merced en el piso, Censo Rivera. Es el número 4 que reclama un golpe en la boca. Se vuelve a tirar ahora. Pide la camilla el árbitro, Es que esta vez me parece que hay sangre, por eso le muestra. ¿Fue otra vez Alexis Vega? No, Joel Ibáñez. Joel Ibáñez esta por vez. Lo menos es el que más cerca pasó de Rivera. Sí, yo me fui con el balón, la verdad que...
Bueno, se ha hecho bastante interrumpido el partido después del gol de la Mercedes. Se ha picado también, Pipo. Bueno, prometiéndolo la Mercedes en lo que más le conviene también, ¿no? Porque ¿cuánto se ha jugado después del gol? Casi nada. Y 7 minutos. Claro, metiéndolo. 15 ya. Metiéndolo la Mercedes en lo que más le conviene, ¿no? Se ha jugado muy poco. Y sí, se ha jugado muy poquito después del gol. Un corte. Tiene un corte, ¿no? Sí. Bueno, a ver si hay algo por parte del árbitro. Y todos le reclaman a Barrio Nuevo eso, claro. Justamente. Si tiene sangre es porque hubo un golpe, le dicen todos. Y vos no viste nada. Al menos que haya hecho la del Cóndor Rojas, ¿no? Pues sí, no. No, por eso, digo, no creo. Yo cuando lo vi tiró pensé que era una pedrada, te digo la verdad. Bueno, De La Vega también tiró cerca del banderín del córner, acusando un golpe, mostrándole algo con la mano al juez. Barrio Nuevo hablando con el Turco Acosta. Capaz de venderle hielo a los esquimales en bolsa de rorito de 3 kilos. Ya lo hizo el tiro libre, jugándola para Cruz Vera. Ahora para la flaca Cristian Herrera, devolución para Cruz Vera. La pone en profundidad, pica, Joel Ibáñez, no va a llegar. Sí, llegó. Rivera que la termina tirando afuera. Dice que la hizo rebotar en el Coronel Daza. No, hay lateral para el bandeño, ya lo hicieron. Otra vez con 11 la Mercedes, volvió Rivera. Volvió Rivera, que le dice, ya vas a ver. Lo regalado que queda en la defensa. Viene Rivas ahora metiendo el rebote que le va a quedar a Joel Ibáñez. Se chocaron feo los dos, pero le terminó errando Joel Ibáñez. ¿Quién fue en definitiva? ¿Santillán? Llama a los asistentes, Martín Barrio Nuevo, lo cortado que se hizo el partido. Pero 7 minutos y después... Otro hombre de la Merced al piso, reclamando asistencia, que ahí la va a tener. Se toma la pierna derecha. Fueron los dos. No alcanzo a ver quién es el de la Merced. ¿Era en el 6? Me parece que sí. Por eso bueno, será Santillán entonces, Santillán, el que está en el piso. Bueno, fue a buscar esa pelota dividida con Oel Ibáñez. Bueno, ninguno de los dos se quedó con la pelota, pero bueno, se quedó muy dolorido el defensor del Deportivo La Merced y ahí lo están atendiendo. Los gestos de dolor que hace. Pierna derecha, muslo. Sí. Dos complicados, bueno, que la va a tener Martín y acá Barrio Nuevo. Se dijeron de todo, Alexis Vega y Enzo Rivera recién, Bueno, no, bastante friccionado el partido. A ver, de los 18 minutos que llevamos, ¿cuánto de juego neto habremos tenido, Pipo? ¿5? Sí, 5 más o menos, Hernán, la verdad que sí, Mami. Bueno, solamente un tiro al arco que fue el gol de la Merced. No, era justo el otro, Claudio Coronel, el 5. El 5, Claudio el Coronel, cinco, el que está lesionado, ¿no? Ahí está. Claudio, bueno, Coronel. ¿El único tiro al arco? A ver, ayúdame, ¿el gol? Sí, el único. Porque Coronel Laza no remató todavía, ¿no? No. Bueno. No todo fueran aproximaciones, nada más. Ahí aprovechamos este minutito, sí, estos segundos para ver el gol, Ahí está, para la gente que se lo perdió. Mira, era una jugada a favor de Coronel Daza, pero viene la contra rápida, Mirá vos el pelotazo, ¿de dónde sale? De Agüero. Lo sobra el último defensor, Darío de la Vega con el mano a mano, la definición frente a Ceballos, para el 1-0, Con ese gol, el Deportivo La Merced le está ganando a Coronel Daza aquí en Banda de Varela. Barrio Nuevo que los habló. Y estas cosas que le damos a la gente que sigue las transmisiones a través del EQ Play, ¿no? Le damos la chance de que puedan ver los goles, las repeticiones. Una y otra vez. La quería parar Agüero, no pudo. La recuperaba Wilson Moreno, la va a perder. Mirá vos, qué bueno lo de Francisco Coronel poniéndolo a correr a De La Vega. Devolución ahora para que venga Coronel. Quería meter el pase, cortó justito, Novillo la tiró al córner para la Merced que va. Va a ser el segundo tiro de esquina para la gente de Paclín. Desde la derecha le va a pegar el 10, Franco Agüero. Esta vez no se cierra, salvo que le pegue tres dedos, ¿no? Este va a ir abierto, Pipo. Y el negro te puede sorprender con cualquier cosa, A ver, le va a pegar Agüero, viene Camargo, al primer palo la tocó, lo pasó a todo. Otro rebote, la tiene que sacar apurado Alexis Vega. La termina reventando, no era Cruz Vera el que venía metiendo por allí a Rivero, le viene quedando. El jugador de la Merced lo quería habilitar a Franco Agüero, la termina tirando afuera. Hay lateral para el conjunto bandeño. Rapidito lo hicieron. Se perdió el segundo la Merced, Hernán, Se perdió el segundo la Merced con ese tiro de esquina de Agüero que fue abajo al primer palo.
Era jugada preparada, porque ahí apareció Camargo, el 2. Sí, que le terminó errando la pelota, Si la conectaba Camargo, en una de esas la pelota terminaba adentro y estabas cantando el segundo del Deportivo La Merced, que tuvo la chance de estirar el resultado. Está como desorientado con el Daza. ¿O no, Pipo? Está confundido con el Daza, Hernán, Todavía no hemos visto nada, ¿no? Del Coronel Daza que nos tiene acostumbrado. Con ese juego colectivo, con individualidades que marcan la diferencia. Bueno, hasta acá es realmente confundido el equipo de la banda. Alexis Vega se ocupó más de pelearse con Rivera y de estar más en contacto con Martín Barrio Nuevo que otra cosa. Vos fíjate que Wilson Moreno tampoco no apareció en el contexto del partido, Hoy Ibáñez a cuentagotas. Ever Herrera poco y nada. Bueno, la gente que está siguiendo la transmisión puede dejar sus comentarios, Sí, dejar, señor, el comentario, y en vivo sale el chat, En vivo va saliendo el chat, así que lo que vayan queriendo escribir, se lo va a poder ver ahí en vivo, Vio que me puse la remerita, ¿no? Claro, sí, claro, señor. Estoy esperando la camperita. Qué facha que trajo hoy, ¿Se va a algún lado después? No, qué facha. La va a sacar Cárdenas, la va a poner en juego. Pensé que tenía algún compromiso esta noche. No, qué compromiso. Menos compromiso que... No me voy a meter en terreno. La quería Joel Ibáñez, la despejaba como podía Rivera, le queda otra vez Acevedo y sale jugando con Alexis Vega. Intenta atacar con el Daza, la toca Wilson Moreno, viene rompiendo Rivera, se la regala la flaca, juega con Cruz Vera, lo quieren habilitar a Novillo, lo va a perder. La tiene Franco Agüero, mira ese tres dedos tremendo que metió el negro. El negro para De La Vega, viene el autor del gol, se frena, la va a tocar de nuevo para Franco. Viene Agüero, no tan solo en el fútbol 5 juega el negro, la juega atrás para Cárdenas. Cárdenas para Agüero, de primera para Coronel, la quería De La Vega, viene rompiendo juego. Ever Carrizo ya la juega para Joel Ibáñez. Abierto lo tiene Alexis Vega, va a enfrentarse otra vez con Rivera, la hace bien Vega esta vez, lo deja sin asunto, lo va a pasar. Lo dejó sin asunto, le tocaba la piernita, por eso cobra falta. Por eso cobra falta y tiro libre para Coronel Daza. Este sí, mete miedo, Pipo. Porque seguramente va a ir con mucha gente Coronel Daza, adentro del área del Deportivo La Merced. Bueno, le mostró la pelota a Alexi, se la mostró la pelotita Rivera, que le había hecho infracción, pero había dado ley de ventaja a Barrio Nuevo. Después cuando la pierde Alexi, bueno, ahí se retrotrae. Y cobra la falta, ¿no? Bueno, tiro libre para La Merced, Hernán. Para Coronel Daza, perdón. Sí, señor. Vamos a ver cómo maneja esta pelota parada el equipo de Arias. Mirá lo lejos que puso la barrera Barrio Nuevo, me parece a mí. Está muy lejos. Hay uno, la barrera. Es Francisco Coronel, le va a pegar Wilson Moreno. Están todos adentro del área. Jugada preparada de área, le va a pegar Wilson. Va a venir el zurdazo. Viene Wilson al primer palo, la termina despejando. El negro Franco Agüero para mandarla al lateral, nuevo lateral para el conjunto bandeño que pierde 1-0 de los 7, lo gana el loco. La quiere la flaca, le viene quedando a Joel Ferreira, metida al centro, la despeja Camargo, la tira cerca de la mitad de la cancha. Acevedo que le metió un manotacito a Pekerman en la pasadita. Ya sale Novillo jugándola para Cruz Vera. Cruz Vera con Herrera, viene Ever, es Carrizo, jugándola para arriba, dándose media vuelta, la toca bien, para que venga Wilson, qué buena bocha le metió para Alexis Vega, por arriba, pegó en el travesaño, la saca como puede, Cárdenas al córner, mamita querido, qué pase que puso Wilson, no la pudo parar bien, definió bien el enano Alexis Vega, casi el empate, Pipo, córner para el bandeño. Viene Wilson. Le pega a Wilson, cerrado Jonathan Agüero. El arquero del loco se queda con la pelota, cómo se salvó ahora el loco, Pipo. Todavía se mueve el arco, Hernán, mirá, todavía se está moviendo el arco, El remate de Alexis Vega, lo devolvió el travesaño. La primera chance de gol para Coronel Daza, Ahora, qué pase de Wilson, Tremendo. Qué pase de Wilson, Para dejarlo solo, prácticamente mano a mano, a Alex Ibáñez, que definió por arriba ante la salida de Agüero. La pelota pegó en el travesaño, se salvó La Merced.
De a poquito se empieza a reencontrar con el Daza. Se arma de nuevo la línea de tres, la saca Novillo jugándola para Cruz Vera. Atrás, ahora para Acevedo. Acevedo que mete el pelotazo largo, la devuelve de cabeza. Ahora Enzo Rivera le quedó para De La Vega. Viene, sale bien De La Vega entre dos, pasó entre tres. ¡Qué bien que la hizo! Demasiado larga. Pero qué lindo lo que hizo De La Vega. Ceballos se quedó con la pelota. Era buena De La Vega, se le fue un poquito larga en la última, pero juega bien el 9 de la Merced. Juega bien, maneja bien los dos perfiles. Es un jugador muy, pero muy interesante el 9 del Deportivo. Wilson Moreno jugándola con Novillo, otra vez para Moreno, Pipo. Lo único que está muy solo arriba De La Vega, sí, ¿no? Sí, solo contra el mundo. Claro. Así vino el gol también. La flaca Herrera que la toca para que venga Acevedo. La hace correr para que la tenga Joel Ibáñez, rompe Rivera, la manda afuera. A la calle me parece que la mandó ahí lateral para correr en Daza, que se despertó me parece, Pipo. Se despertó en estos últimos minutos. Y ahora sí se empezó a ser dueño de la pelota. Este es el coronel Daza, Este es el coronel Daza, el puntero del campeonato. Viene el centro, gol. ¡Gol! No, 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 no. Estaba adelantado, dice. Estaba adelantado Ever Carrizo. Era buenísimo el centro de Joel Ibáñez. Para atrás apareció solo. Solo Carrizo. Ay, Pipo, se me apura, no sé. Yo la quiero ver en la repe. Y yo también. Yo la quiero ver en la repe. Y yo también, Yo también la quisiera ver en la repetición esa jugada, A ver, la vemos. Va a venir el centro. Bueno, ahí aparece Carrizo para definir. A ver, cuando sale el centro. Sí, ¿no? Sí, 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 da la impresión de que estaba muy solo por atrás Carrizo, Bueno, le vamos a dar la derecha al asistente. Le damos la derecha al asistente, apareció muy solo Carrizo por el segundo palo para definir, pero bueno, anda rondando el gol, sí, por el área del Deportivo La Merced. Recién fue el travesaño, ahora gol anulado por posición adelantada. Empezó a manejar la pelota Coronel Daza, se acerca al empate el equipo de Banda de Varela. La tiene Carrizo, le anularon el gol, la jugó para la flaca, la quería habilitar a Wilson Moreno, retrotrae todo. Martín Barrio Nuevo dice, había falta sobre Herrera. Hay tiro libre para el bandeño. Usted no va a decir, como decía el maestro, el negro Brizuela. Se ve. Y está cerca, está cerca, está cerca, Adelantado está todo con el Daza. En casi 28 minutos lo quiere empatar, lo tiene Cruz Vera. Está metido muy atrás la Merced para salir de contra. La jugó Joel Ibáñez. No podía llegar a esa pelota. Alexis Vega la terminó tirando Enzo Rivera. Dice que rebotó en la pierna de Alexis Vega. Por eso hay lateral para el loco que lo gana aquí en la banda. El lateral ya lo hicieron. La venían buscando a Francisco Coronel. Lo tomaba. Acevedo cobra falta. Martín Barrio Nuevo, los que no han parado ni un minuto son los hinchas de Coronel Daza, ¿no? Todo el tiempo cantando, todo el tiempo alentando al equipo a pesar de la derrota, pero bueno, es cierto, no se han parado nunca los hinchas del bandeño. Le va a pegar el negro Franco Agüero también, finalista en el futsal. Claro, bueno. sí, integra el equipo de la Merced, que es semifinalista del torneo de futsal. Semifinalista. Semifinalista, ganó ya el partido de ida. Se suspendieron la semifinal. Claro, claro, ya ganó el partido de ida de semifinal. Y debe jugar este próximo sábado allá en La Merced, el partido de vuelta, buscando la final del torneo de futsal, el Deportivo La Merced, que hay que recordar que es el campeón vigente de futsal, ¿no?, en la Liga Chacarera. Viene Cruz Vera, ataca, Coronel Daza, que quiere el empate, qué bien que la robó ahora Francisco Coronel, la ponía para Claudio. Y el pelotazo le salió bien para De La Vega, solito contra el mundo, viene De La Vega. Tocándola atrás para Francisco Coronel. Ahora para que la tenga Cárdenas, que la empala, la jugó para De La Vega. Qué solito y qué bien que la paró. Lo hace pasar a Carrizo, lo tocaban abajo. Que siga, no, ahora va a volver a la patada de Carrizo. Quedó sentido el goleador del conjunto loco de Ramón Pekerman Narváez. Le dice que se levante. Pero lo atendió allí Ever Carrizo. Hay tiro libre para la Merced, que ha tenido varias buenas intenciones con pelota parada, Sí, es cierto, sí, señor. Vamos a ver si este tiro libre lo mete adentro del área o si prefieren jugar corto, Ahí está. Ahí está, ya lo hicieron y se viene De La Vega. Por arte de magia se recuperó, metió el centro. Cortaba bien
El Turco Acosta la jugó para Carrizo. La quería poner para Wilson Moreno. Cerraba bien Agüero. Las termina tirando afuera. O dejando salir, mejor dicho. El lateral para Marcelo Cárdenas. Para el Loco, que lo gana desde los 7 con el gol. Con el gol de la Vega. Qué bien que puso allí Coronel Claudio. El que la quería. Ahora era Darío. Todos los Coronel se juntan. La tiene Franco Agüero. La va a jugar para Claudio. Claudio que la hace correr para Francisco. Y Francisco que lo vio bien. A Enzo Rivera, qué bien que lo enganchó. Ah, lo quiso pasar de nuevo. Alexis Vega se la quitó. El jugador de Coronel Daza. La termina despejando ahora el Turco Acosta. La quería Wilson Moreno. La recuperó Cárdenas. Le echa a volar. La viene parando a medias. Cruz Vera. Mirá vos. Entre tanto, casi le quedaba de la Vega. Se la terminó pisando para que salga ahora el bandeño. Con el Turco Héctor Acosta mete el pelotazo largo. Lo viene buscando Cristian Herrera. Se la regaló en definitiva a Santillán. Qué bueno lo de Wilson Moreno después del mal pase de Santillán. Que dice tranquilo, muchachos. El que dice tranquilo es también Jonathan Agüero. Se quedó el uno de la Merced con la pelota. Bueno, así como no han parado de cantar los hinchas de Coronel Daza, el que no ha parado es el técnico de la Merced, ¿eh? No, Ramón Narváez no ha parado un segundo, ¿eh?, de dar indicaciones, ¿eh? Movedizo, inquieto, va de aquí para allá, hablando todo el tiempo, acomodando las cosas, ¿eh? Lo vive de una manera intensa el partido el técnico de la Merced. Mira la pelota que le pusieron de nuevo de la Vega. Bien Rubén Ceballos para salir y cortar. Y sale con el pelotazo largo. Le queda la pelota para que la devuelva Cárdenas de cabeza. Y ya la junta Carrizo. La toca atrás para Novillo. Novillo para Cruz Vera. Ahora para la flaca Cristian Herrera. La va a abrir bien para Acevedo. Viene Acevedo. Se la deja de la Vega a Vega. Vega para Joel, viene Joel, Joel Ferreira, viene Joel, Joel, la tiene, Ferreira lo marca, Rivera se alcanza a dar media vuelta, la quería Acevedo abajo, pone bien, Santillán era Coronel, uno de los Coronel, después había falta sobre Enzo Rivera, se queda diciendo algo con... Ferreira, Enzo, se han dado toda la tarde con Alexis Vega y con Joel Ibañez. Sí, Enzo se ha peleado con todos, con ¿no? Con todos los que han pasado por su sector, con todos se ha peleado, ¿eh? Enzo Rivera, bueno, hasta acá, firme la defensa de la Merced, de Hernán también, ¿eh? Sí, no ha pasado sobresaltos, ¿sabes? Sí. Esa jugada del gol anulado. Y aquel remate de Vega que pegó en el travesaño, ¿no? Mirá, se viene Cárdenas, viene a altura del área, mete el centro, la despeja, la tira al medio. El Turco Acosta para que se las arregle, la flaca Herrera peleaba allí con Mario Coronel. La termina robando, Herrera se queda con el pase, se la ponía para Ferreira, la rescata. Alexis Vega, viene Alexis. La pisa ante la marca de Santillán, viene Vega, la pisa por acá, la pisa por allá, sigue Alexis, va a llegar la última línea, mete el centro, no. Ya se había ido el balón, dice el asistente, hay salida desde el arco para el conjunto Loco, Pipo, que lo gana desde los 7, ya tenemos 34 de este segundo, de este primer tiempo. Y que está justificando la victoria, con esa efectividad que tuvo, con ese contragolpe que terminó en gol de Darío de la Vega, y después lo justifica con la firmeza defensiva, Bien firme en el fondo el Deportivo La Merced. Le está complicando el partido a un Coronel Daza que hace rato, rondaba el empate, estuvo cerca de la igualdad, pero otra vez el partido se volvió a emparejar, Hernán, La tiene Wilson, la juega para Ferreira, viene Joel, la pone para Carrizo, viene cortando Cárdenas, le va a quedar la pelota para Agüero, la toca bien Agüero con Cárdenas, toca y toca, loco, qué bien que salieron ahí, Pipo. La tiene ahora el otro Coronel, este es Mario Coronel. Qué bien. Atrás para Camargo, buena sucesión de pases. La tiene otra vez Cárdenas, mete el pelotazo largo, lo viene buscando a Coronel, estaba adelantado. Dice el asistente, hay tiro libre, ya lo hizo rápido Ceballos. No pierde tiempo la banda, ¿eh? No. Ay, nomás. Otro duelo más, esta vez la gana Rivera, viene Enzo. No hay falta, viene Rivera, se va a meter en el área, no puede, ante la marca de Acevedo. Que la va a quitar y va a meter el pase para que venga
Ahora la flaca, Cristian Herrera, lo deja sin asunto. Mario Coronel se recupera, el de la Merced, la alcanza a puntear para Wilson Moreno. Mirá dónde viene a juntar el balón Wilson. En su propio campo, viene con tiempo, con espacio. La marcaba Coronel, lo tomaba, entonces pita la falta. Martín Barrio Nuevo, ya lo hicieron rápido para Cruz Vera, otra vez para Wilson Moreno, viene Moreno. Se da media vuelta, ¿qué va a hacer? La toca para arriba, viene arriba. Viene arriba, por acá, por allá, todo metido a la Merced en el fondo. Mirá, queda mano a mano de la Vega con el Turco Acosta. Ataca con Orellaza, con Rivas, con Wilson Moreno, la toca atrás para que venga Cruz Vera. Otra vez para Wilson. Piensa y piensa, mirá el pase que metió adentro del área. Apurado, apurado. La tiene que sacar Rodrigo Santillán, pero cada vez que ataca se queda de la Vega solito, mano a mano con el Turco Héctor Acosta. Está muy metido atrás el conjunto de la Merced y muy adelantado también Coronel Daza. Segundo tiro de esquina para Coronel Daza. Desde la derecha le va a pegar Wilson Moreno. Pierna izquierda, camiseta 11. Y ha quedado en el piso Mario Coronel, que se levanta, le va a pegar Wilson Moreno. 36 minutos y medio de este primer tiempo. Hay 2, 4, 6, 7 metido adentro del área. Le va a pegar Wilson. Se agazapa, Agüero. Jonathan, el arquero, que amaga salir. Le quedó para el Turco. La tiene que despejar Santillán. La tiene que despejar Santillán. No le pudo entrar bien el Turco Acosta, Pipo. Había saltado, había ganado, pero bueno, después no pudo definir. Le queda otra vez para Alexis Vega. Va por el empate, le mete el pelotazo. Le probó al arco. Alexis Vega la terminó tirando muy afuera. Ahí saque desde el arco para el Loco, que lo gana, Pipo. Y que respira, ¿eh? Y que respira, porque otra vez Coronel Daza empezó a ir con mucha gente sobre el área del Deportivo La Merced, que insisto, lo aguanta bien en el fondo, agazapadito, esperando ver si le sale alguna otra contra, ¿eh? Alguna otra contra como la que le está, como la que le dio el gol con el que está ganando el partido. Y otra vez va con el Daza, quería con Cruz Vera, la robó bien Franco Agüero, viene la contra. Viene el Negro, a ver qué hace, pasa entre dos, le va a pegar al arco. Le prendió mecha, Franco Agüero se fue muy arriba, pero otra vez. Así va, los empellones, pero va también la Merced. Y aplauden, aplauden los hinchas del Deportivo que están en aquella tribuna frente a nosotros. Ese remate del Negro Franco Agüero, que se sacó dos hombres de encima, que tenía para descargar tanto a la derecha como para la izquierda. Buscar algún compañero, pero bueno, prefirió cerrarla él a la jugada, prefirió pegarle al arco, la pelota tomó altura, se fue por arriba del travesaño en otra llegada del equipo de Paclín. La tiene Ferreira Joel, que viene con la pelota, la abre para Juan Acevedo, viene Acevedo, para Herrera, y bueno, el taco para Ferreira, viene Ferreira. La va a encarar a Santillán, viene Ferreira, la hace rebotar en Coronel. La quería Camargo, le quedó ahora para arriba, le pegó el arquero. El arquero Jonathan Agüero se queda con la pelota en el primer palo. Buena jugada, esta sí fue, linda, Pipo. Casi, casi el empate del bandeño. Otra llegada más para Coronel Daza, otra vez adentro del área. Ganó Rivas, la media vuelta del 7. Ese remate rasante, y ahí en el primer palo se quedó con la pelota Agüero, mostrando seguridad, el 1 del Deportivo La Merced, para quedarse abajo con ese remate de Rivas. El que está sentido ahora es Francisco Coronel, que algunas cositas le dijo a la flaca Herrera. Parece que con él fue el encontronazo. El que se metió también en la charla es Wilson Moreno. Se lo hicieron complicadísimo al partido Martín Barrio Nuevo. Los jugadores. A ver, bote a tierra. Ya la tiene Jonathan Agüero, que sale jugando a las, como jugando a las bochas, para Cárdenas, que mete el pelotazo, la peina de la Vega. Qué bien que la puso para Cárdenas. Y ahora para el Negro viene Franco Agüero. No pudo ante la marca del Turco Acosta. La termina quitando el 2 de Coronel Daza, la tira al lateral.
Hay lateral para el Loco. Le decíamos, lo gana. Y con esto, Pipo, se pone a dos nada más de la punta. Claro, sí, sí, de mantenerse esta victoria parcial. El Deportivo La Merced descuenta y se va a quedar a dos puntos tan solo de Coronel Daza. Venía el centro, la descuelga bien. Rubén Ceballos se queda. El uno del Bandeño con la pelota, la tocó bien. Y Ferreira jugándola para Rivas. Lo atendió Cárdenas a la pasada y tiro libre. Hay tiro libre para Coronel Daza, que lo quiere empatar antes de que termine el primer tiempo. 40-38 tengo yo. ¿Cuánto más irá a jugar? Bastante, y estado, ¿no? Y ha estado bastante interrumpido, este primer tiempo, Hernán, Sobre todo los primeros minutos, Sobre todo los primeros minutos. Le va a pegar Wilson Moreno. Está lejito para pegarle al arco, ¿no? Pero, en una de esas, a ver. A ver si arma la barrera. Raro que no se animó el Turco Acosta desde ahí, No, se fue a buscar el rebote o el cabezazo. Arma una mini barrera ahora, Güero. Y parece que se anima Wilson para darle al arco desde ahí, Yo sigo insistiendo. Quedó uno solo en la barrera, Yo sigo insistiendo que es muy lejos la barrera, Ahora hay dos. Ahora hay dos, se mueven todos. Jugada preparada, parece, le va a pegar Wilson Moreno, que ni carrera tomó, le empaló Moreno, no podía, Costa. Ahí salida desde el arco para Jonathan Agüero. Otra pelota parada desperdiciada por el conjunto de la banda, Pipo. No salió la jugada preparada, No salió la jugada preparada. El toquecito pinchándola, Wilson Moreno buscando arriba la entrada del Turco Acosta, que llegó apareado con un hombre del Deportivo La Merced. Reclamaba falta el Turco, creo que no hubo nada. Acierto del árbitro, Barrio Nuevo. Pelota que terminó yéndose por el fondo. Ya la vi juntando Mario Coronel. Abriéndola para que venga. Cárdenas estaba adelantado. Muy solo. De la Vega. Y está jugando al filo también. Coronel Daza, Pipo. Así vino el primero, ¿no? Claro. La tiene Cristian Herrera. No la podía jugar con Ferreira. La tenía Francisco Coronel atrás para Santillán. Mirá vos, el error. Y le quedó para De La Vega de nuevo. ¿Qué? Bueno, esta vez no había algo adelantado a Ceballos. Se la quiso meter por arriba y salía desde el arco. ¿Cambiará eso o lo dejará en soledad plena Pekerman a De La Vega? Y hasta acá le está dando resultado, Hernán, Yo no creo que vaya a modificar demasiado el técnico, La tiene Novillo, ataca Coronel Daza atrás para Wilson Moreno. Viene Wilson, la empaló muy bien para arriba, viene arriba. Se da media vuelta otra vez para Carrizo. Mira, apurado. Apurado Camargo, la tiene que sacar afuera, lateral para Coronel Daza que va. Ya lo hizo Herrera con Acevedo otra vez para la flaca Cristian Herrera. Le salió un pase para que la tenga Alexis Vega. Le pone bien el cuerpo Claudio Coronel. Después le cometen falta. Dice que siga. Martín Barrionuevo la tiene Alexis Vega. Se viene Alexis, se apisa ante la marca de Rivero. Se la van a quitar. No, ahora sí le tiró el codito Enzo. A Enzo Rivero, Alexis Vega. Y tiro libre para el bandeño que va. Y en casi 44 quiere meter el empate. A ver si la aprovecha esta pelota parada. No lo deja salir con el Daza La Merced, Lo acorrala. Lo tiene ahí, Lo presiona por todos lados. Vamos a ver si aprovecha este tiro libre, esta pelota parada. Acomoda Wilson Moreno, Hernán. Le va a pegar Wilson. Hay 2, 4, 6, 7 adentro del área, Hay 7 metidos adentro del área. Solo Vega en el primer palo, Viene Alexis solito, sí, ahora se le acerca De La Vega. Va a dar la orden, Barrio Nuevo le pega, Wilson Moreno el segundo palo, no podía. Carrizo, falta, cobró. Me parece Martín Barrio Nuevo, sí señor, hay tiro libre. Cuando quedó Enzo Rivera, otra vez lesionado en La Merced, También agarrándose el rostro. El hombre del Deportivo La Merced, reclamando que ha recibido un golpe. Y estaba apareado con Alexis Vega. Por parte de Alexis Vega, sí. En todas está metida Alexis, Sí. Bueno, se toma acá en la garganta, ¿no?
sí. El hombre de la Merced, bueno, que algo lo va secreteando ahí Alexi. Sí, se dieron todo el primer tiempo, Pipo, Todos fueron encontronazo de falta, o de alguna patadita. Un manotazo, sí. Manotazo. Mirá vos el rechazo de Cruvera, lo habilitó ahora para que venga Rivera. Viene Rivera, le va a pegar al arco. Le pasaba por atrás Francisco Coronel, pero le quiso prender mecha, se fue muy lejos. Así, de esa manera, llega el loco. Bueno, la quiso cerrar, era la jugada, y así fue nomás. Enzo Rivera, que encontró una pelota solo, se fue al ataque. Era para descargar, le había metido la diagonal de la Vega, que se la venía pidiendo. Bueno, la cerró Rivera con ese remate que se fue por arriba. Ahora arriba le comete falta a Claudio Coronel. Se queda el 5 en el piso. ¿Cuánto más irá? Yo tengo 46. No hizo ninguna seña el árbitro, Todavía no hizo ninguna seña Martín Barrio Nuevo. No, no vaya a pasar. ¿Se acuerda de la última vez que estuvimos acá, Pipo? Estudiantes Alta Central. Ah, sí, señor. Claro. Daniel Comelli, el árbitro. Sí. Le pega el negro Franco Agüero. Lo habilita bien a Francisco Coronel. Devolución para Franco. Viene Agüero. La toca atrás para Enzo Rivera. Mete el pelotazo. La saca media. Cruz Vera. Le quedó para Claudio Coronel, que le echa afuera, y salida desde el arco para Rubén Ceballos. Yo tengo 46-38 ya. De vaya a saber cuánto se va a jugar. Estaba en movimiento el balón, ahora le dice. Lo tienen que hacer de nuevo. Gana la Merced, sí. Ya vamos a repasar el gol. Lo gana la Merced de los 7 con gol de la Vega. La tiene Ferreira, viene Joel. Jugándola para Vega, qué buena. La puso ahora Ferreira para la flaca Cristian Herrera. Buenísimo el corte de Rodrigo Santillán. La tira afuera y tiro de esquina y córner. Una de las últimas del primer tiempo, Pipo. Ya lo hicieron rápido, viene el cabezazo. Se lo terminó perdiendo. Novillo. Se lo terminó perdiendo Novillo por atrás. Todos dormíamos hasta yo. Se hizo rápido el tiro libre. Desde la esquina, mamita querida, otra vez se salvó el loco, Pipo. Otra llegada más de Coronel Daza, de las tantas que tuvo en este primer tiempo. Errado hasta acá, con el gol, el equipo de Marcelo Arias. Hicieron rápido el tiro de esquina, vino el centro contra el segundo palo. Apareció Juan Novillo para cabecear. Pelota que se fue desviada, Otra llegada más de Luandeño. ¿Cuánto más irá a jugar? Yo tengo 48. La devuelve Claudio Coronel, le viene quedando. Qué bien que la bajó Franco Agüero. El rebote le queda para De la Vega y ataca ahora el conjunto loco de Paclín. La quería juntar el negro Agüero desde atrás. Desde atrás lo atendió Ever Carrizo y tiro libre para la Merced. Bueno, ya ha quedado dolorido el 10. Eso se llama oficio en el fútbol. Lo que hizo recién Franco Agüero, eso se llama oficio, experiencia. Recibió, cuando hay tarjetita amarilla para Carrizo. Anote. Sí, señor, primero amonestado en Coronel Daza. Cuando recibió a Agüero se le iba un poquito larga, Sí. Puso la colita, la cubrió, se dejó llevar por el hombre de Coronel Daza y después al piso, para que sigan corriendo las agujas del reloj, para que el Deportivo La Merced se vaya al descanso ganando el partido por 1-0, para el 8, Ever Carrizo amonestado. En Coronel Daza, el primero en el Luandeño. Ahora que se levante Agüero, para ver si va a meter el centro o la va a tocar cortita. 49 ya de este primer tiempo desde los 7. Viene Agüero, algo vio Agüero por atrás. Venía relamiéndose Franco Coronel, la termina tirando apurado Acevedo al córner, tiro de esquina para el loco. Va a ser el cuarto para el Deportivo La Merced, al trotecito Franco Agüero para darle desde la derecha, camiseta 10. Tanto estuvo parado el partido que ya dio 5 minutos, le va a pegar el negro Franco Agüero, casi 50, viene el centro de Agüero. Pero a vos le pasaba a Camargo. Le viene quedando para atrás para Cárdenas. A ver si mete el centro de nuevo. Le queda para Santillán. Ahora para Camargo se dio media vuelta. No tiene oficio, pero lo mismo lo intentó.
La terminó tirando afuera y salida desde el arco. ¿Uno más o un, no terminó? No, un minuto más. Eran cinco entonces. Un minuto más, Diego Barrio Nuevo. Le queda la pelota al Turco Acosta, mete el pelotazo, lo buscaban arriba, se quedaba pidiendo falta, no le da. Barrio Nuevo, la echaban a volar, le viene quedando la pelota por allí. A Coronel la termina reventando el Turco Acosta, la tira afuera y otro encontronazo más entre Alexis Vega y Enzo Rivera. Se ríe Alexis. Sí. Mete el lateral Rivera. Le venía quedando la pelota para De La Vega. De La Vega para Francisco Coronel. Centro pasado, tan pasado. La venía buscando por el otro sector. Barros la juntaba. Ever Carrizo la saca jugando para Novillo. Y ahora para Ceballos. Ceballos con el Turco Acosta. La última jugada, sí señor. El último pelotazo. Final del primer tiempo. 51 se jugaron. En este primer tiempo, desde los 7, con gol de Darío De La Vega, lo gana el Loco, la Merced, da el atacazo, le quita el invicto hasta ahora al bandeño, se prende la punta del campeonato, pero a esta historia todavía le quedan 45 minutos por el SQ Play, para toda la provincia, el país y el mundo por internet. Está ganando el Deportivo La Merced 1-1 sobre Coronel Laza. Lindo primer tiempo aquí en banda de Varela, Hernán. Se va ganando el equipo visitante, el del Cañón de Paclín, el Deportivo La Merced, porque le sacó el máximo provecho a esa contra. En el arranque mismo del partido lo encontró mal parado a Coronel Laza. Aprovechó esa contra para la muy buena definición de Darío De La Vega. Después tuvo una chance para ampliar con aquel tiro de esquina de Franco Agüero que pegó en el travesaño, que pudo haber sido el 2-0 para la Merced, que después se dedicó más que todo a replegarse y a aguantar los embates de un Coronel Daza que fue constantemente en busca del empate. Y en eso de ir a buscar el empate, el bandeño tuvo sus chances. La más clara tal vez, aquel remate de Alexis Vega que pegó en el travesaño, pero después también tuvo otras aproximaciones importantes, mostrando seguridad también en muchas de esas llegadas, el arquero Jonathan Agüero. En definitiva, lindo, entretenido, primer tiempo aquí en banda de Varela, lo está ganando el visitante, lo está ganando el Deportivo La Merced, por la mínima diferencia, porque aprovechó aquel descuido defensivo de Coronel Daza para la muy buena definición de Darío De La Vega, para poner el partido 1-0. Se fueron al vestuario, Martín Barroniego y sus asistentes que se quedaron con la custodia de la policía. Y algo pasó acá abajo en la zona de vestuario. Bueno, entran los dos juntos, ¿no? Parece que no quedó en la cancha lo que siempre pasa en la cancha. Lo cierto es que hace un partido áspero, duro. Cortado en los primeros 15 minutos, ¿no? Sí, se cometieron muchas con muchas interrupciones, falta. Sí. Pero bueno, de todas maneras, hubo llegadas, Hernán, Llegadas de un lado y del otro. Bueno, cuando se retira ahí la terna arbitral. Sí, señor. ¿No? Se van a los vestuarios también los árbitros. Bueno, algo se dijeron acá abajo, pero no pasó a mayores. ¿Entre los jugadores fue? Entre algún colaborador también del Deportivo La Merced, algo le fue a reclamar. Pero nada más, fue ahí. Un entredicho. Están los dos vestuarios a la par, salen por el mismo lado prácticamente, claro. El mismo callejoncito, para aquellos que conocen aquí Coronel Laza. Pero bueno, no ha pasado a mayores esta situación. Está todo en calma. Ahora sigue siendo lindo el calorcito, ¿no? Sí, pero ojo cuando se vaya el solcito, ¿no? Sí. Yo traje la camperita. A no desabrigarse, por favor, Hernán, se los pido, No, yo traje una camperita livianita, ¿no? A no desabrigarse, que se viene un fin de semana con muchas transmisiones. Oh. Arrancamos hoy aquí en banda de Varela para el partido de la fecha, sin dudas, en el fútbol chacarero. Y vamos a seguir el sábado, por supuesto, ya desde Malvinas Argentinas. Qué partidito, ¿no? Para el partido que van a jugar Defensores del Norte, el puntero del campeonato. Sí, señor. Frente al Américo Tesorieri. Sí. Ah, bueno, vamos a estar ahí el sábado, 4 de la tarde, Defensor del Norte, a 3 fechas del final en el fútbol de la capital, único líder del campeonato, frente a un Tesorieri que aflojó en las últimas fechas, aflojó en las últimas fechas el equipo del Chipaleón Vega. Vamos a ver si mete un volantazo el sábado, que no le va a quedar otra que ganar,
Frente a la Sorianeta. Frente a la Sorianeta, claro. No le va a quedar otra que ganar al Américo Tesoriri si pretende llegar a las últimas dos fechas con chances de ser campeón, ¿no? Y el domingo, vamos a estar también desde las 4 de la tarde, también desde el Malvinas Argentinas el domingo para otro muy lindo partido que va a tener la fecha en el fútbol de la capital, que es el clásico entre San Lorenzo de Alén y el Atlético Policial, ¿no? Policial San Lorenzo, Policial que ya va a jugar con el resultado opuesto de Defensores del Norte. Sí. Bueno, San Lorenzo lo mismo, ¿no? ¿Se arregló el tema con los hinchas al final o no? Y esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Ayer referentes de las hinchadas de Policial, San Lorenzo y Villacubas se reunieron con el secretario de Seguridad de la provincia de Catamarca, con el doctor Martín Miranda. Sí. Y bueno, el pedido de los hinchas ayer a la policía, al secretario de Seguridad, o el reclamo fue el tema de esto, de que sufren maltrato, al decir de los hinchas, sí, cuando van ingresando a la cancha. Yo me quedo con la declaración. Como que a la policía se le pasa un poquito la mano a la hora del cacheo y ese tipo de cuestiones. Fue uno de los reclamos, o tal vez el reclamo, pero, por parte de los hinchas. Para que vea que soy socio del Club Deportivo, sí. Yo me quedo con las declaraciones, duras declaraciones de Juan José Rivero, ¿no? Presidente de Policial, que dijo que fue por portación de rostro. El tema del de la admisión. Sí, ¿eh? Lo que pasó el fin de semana pasado, claro. Semana, sí. Le miraban la cara a los hinchas y dice, vos sí, vos no. Si es, pasó, eso es grave. Es gravísimo. Pero además, Hernán, lo dejó al descubierto el propio secretario de Seguridad, sí. Charlando con nosotros también ayer en la radio, cuando afirmó que la policía, en este tipo de eventos, sí. No tiene la atribución de aplicar derecho de admisión. O sea que fue... Ah, se los dejó regalado a la policía. Exactamente, la dejó al descubierto la policía, que lo que hizo el fin de semana pasado estuvo mal por parte de la policía, que de modo propio aplicó, sí, derecho de admisión a los hinchas de Policía. Cosa que no existe. No, por supuesto, lo dejó en claro ayer, reitero, el secretario de Seguridad de la provincia. No tiene esa atribución la policía. Bueno, recordemos que todo esto empezó por aquellas banderas y el tema que la policía... Encima ni siquiera fue adentro de la cancha, fue cuando estaba saliendo la hinchada de Policial, que hubo ese encontronazo con la gente del Atlético Policial. Se están moviendo dos, están haciendo los ejercicios precompetitivos aquí muy cerquita de nuestra posición. Seguramente se vendrán cambios en el equipo de Marcelo Arias, no sé, en el equipo de Ramón Pekerman Narváez, que hasta ahora está dando la gran sorpresa, Pipo, del fútbol de las chacras. Y con esta victoria, Hernán, reiteramos, está quedando a 2 puntos de Coronel Daza. Falta mucho, de todas maneras, ¿no? Para que finalice el campeonato. Recién está arrancando la segunda rueda. Justamente con este partido se está dando inicio a la 12ª fecha, primera de las revanchas de este torneo anual de Primera División A, ¿no? Que recordamos que también tiene acción esta tarde en el Primo Antonio Prevedelo. También hay partidos hoy en el Primo Antonio Prevedelo, Social Roja frente a los sureños, y también el partido entre San Martín del Bañado y Ateneo Mariano Moreno, ¿no? Bueno, partidos importantes pensando en buscar un lugarcito en el Petit Torneo. En el Petit Torneo. Bueno, estamos en banda de Varela nosotros, en el entretiempo. En un ratito vamos a compartir el resumen, que ya está listo. No me diga que tiene frío, Pipo. Ya está listo. En el solcito, entonces. Ya está listo el resumen. ¿Está listo? Lo mejor del primer tiempo. Vale. Vamos a revivirlo por el SQ Play, entonces. Lo mejor del primer tiempo, entonces. El resumen de los primeros 45 minutos, que en realidad, ¿cuántos fueron? ¿51? 51, si bueno, fueron. Lo mejor de los 51 minutos... Para la victoria del Deportivo La Merced, hasta acá 1-0 sobre Coronel Daza. Y atención con el inicio del resumen, que va a arrancar con el gol de La Merced, claro. Si fue a los 7 minutos, si fue la primera llegada y la primera chance de gol, ahí está. Resumen en marcha, pelota dentro del área de La Merced, de ahí va a salir la jugada, mirá. De ahí viene la jugada, viene el pelotazo, lo sobra el último hombre de Coronel Daza y la corrida de Darío de la Vega. El mano a mano lo encara a Ceballos, define bien el 9, define bien el 9 para marcar 7 minutos del primer tiempo. La muy buena definición de Darío de la Vega para poner el partido 1-0. Mirá vos qué mal parado Coronel Daza en el fondo. El mano a mano, la buena definición de la Vega ante la salida de Ceballos. Así conseguía la victoria el Deportivo, que tuvo el segundo acá, mirá. Tiro de esquina del Negro Agüero, pegó en el travesaño, cerca del segundo. Esta para Coronel Daza, viene para Alexi Vega dentro del área, remate, pega en el travesaño.
la más clara de Coronel Daza para empatar el partido, ¿eh? Ese remate de Alexis que pegó en el travesaño. Otra más. La entrada por el segundo palo de Carrizo que convertía, marcaba, era el empate, pero marcaban posición adelantada del 8. Era posición adelantada. De Coronel Daza, ¿eh? A ver, la vemos. Viene el centro de Ibáñez. Sí, 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 aparece muy solo por atrás, ¿eh? Es elocuente la imagen, ¿eh? Bien anulado el gol, ¿eh? Bien anulado el gol. Otra más para Coronel Daza, el tiro de esquina. El cabezazo de Acosta, después nadie la podía empujar, ¿eh? Iba Coronel Daza, ¿eh? El remate de Alexis, que se va por arriba del travesaño. Otra más para la Merced. Agüero tenía para descargar a la derecha, ¿eh? Pero bueno, prefirió rematar al arco. Remate que se va por arriba. Otra más, ¿eh? Para la banda. Viene Rivas, el remate rasante, el primer palo. Y en dos tiempos Agüero se quedó con la pelota. Otra más para Coronel Daza, el tiro de esquina. Era tiro libre, perdón. Una de las últimas, ¿eh? 45 y medio ya con ese remate de Rivera, que se iba por arriba del travesaño. Otra más. La última, ¿eh? El cabezazo de Novillo entrando por atrás, que se va contra el palo derecho. La última para la Merced, a media vuelta de Camargo, no pasó nada. Y ahí después ya vendría el pitazo de Martín Barrio Nuevo para decretar final del primer tiempo. Victoria parcial del Deportivo La Merced, 1-0 sobre Coronel Daza, con el gol de Darío de la Vega a los 7 minutos. Decíamos que los dos con toda la carne del asador, Pipo, ¿no? Porque los dos presentaron lo mejor que tienen, a pesar de ser un día jueves y a la hora de la siesta. Pero bueno, así están dadas las cuestiones en el fútbol de las chacras con el partido de la fecha, el duelo de punteros o de puntero y escolta, justamente en este día jueves por la tarde, ¿eh? Qué rica la mandarina, Robert, ¿eh? Espectacular la mandarina, ¿eh? Ya dibujo Julián también, qué barro, qué barro. Si no, esto me la llevo a casa, no llega problema. Yo la tengo custodiada acá, así que usted no se... Estamos en el descanso ya seguramente, ¿eh? Vamos a repasar, Pipo, si te parece, ¿eh? ¿Quiénes eran los dos que se estaban moviendo? ¿Alcanzaste a ver algo? No alcancé a ver, pero sí, había dos jugadores de Coronel Daza, ¿eh? Moviéndose. Vamos a ver si vienen de entrada nomás, ¿eh? O espero un ratito Marcelo Arias. Bueno, hoy ausencia, decíamos, en algún momento lo comentamos, ausencia hoy, sí. Coronel Daza, la de Ángel Bustamante, ¿no? Sí, jugador importante, más allá de que no viene siendo titular, pero cada vez que entra, ¿eh? Convierte, por lo menos en aquel partido contra San Martín fue así. No, seguro. Le tocó entrar desde el banco y a los pocos minutos ya terminó convirtiendo. Bueno, recién nos acercábamos ahí a la dirigencia de Coronel Daza para preguntarle, ¿no? ¿Qué había pasado con respecto, ¿no? Que llama la atención la ausencia hoy del zorrito Ángel Bustamante. Bueno, nos dicen que no tienen ellos tampoco el conocimiento, ¿no? De por qué la ausencia de Bustamante hoy en el partido. Bueno, lo cierto es que, y después de lo que, por ejemplo, había mostrado frente al conjunto de San Martín en esa espectacular goleada, ¿eh? En ese primer tiempo que fue realmente muy, pero muy bueno por parte del conjunto de Marcelo Arias, a uno le queda esa sensación de que hasta ahora, o por lo menos hasta ahora, en lo que va de este partido, no lo ha podido plasmar. Mérito también de un equipo que se le supo plantar como el Deportivo La Merced, pero en aquel momento fue una verdadera tromba y hoy ha quedado lejos de aquella muestra que diera frente al conjunto del Bañado, ¿no? Sí, de San Martín. Pero bueno, habrá que esperar, seguramente algo más nos van a proponer o a entregar estos dos equipos, uno que tiene que salir con la necesidad de volver a reencontrarse con el triunfo, o mejor dicho, tratar de dar la vuelta a la historia y el otro tratar de mantenerla. Seguramente va a ser de esos partidos así, cuando va cayendo la tarde. Todavía nos queda un ratito, ¿eh? Todavía nos va quedando un ratito de este solcito que nos ha dado una suerte de primavera, ¿eh? De primavera aquí en Banda de Varela, muy cerquita del departamento Valle Viejo, pero todavía parte de la capital, ¿eh? Esta hermosa localidad que siempre da gusto venir y visitar, pero por sobre todo las cosas por cómo nos tratan, Pipo, ¿eh? Bueno, repasamos el banco de suplentes, ¿te parece, Hernán? Por el lado de Coronel Daza, ¿qué es lo que tiene Marcelo Arias?
con la 12 Wilson Díaz, la número 13 es para Narváez. Santiago Narváez. Narváez, sí señor. La 14 para Marcelo Romero, perdón, Pereira. Marcelo Pereira, sí, el galgo Marcelo Pereira. La 15 para Fabricio Romero, sí, señor. La 16 Luis Córdoba, con la 17 Maximiliano Silva y con la 18 Nahuel Córdoba. Ahí está, los suplentes en Coronel Daza, ¿no? Qué vista que tiene usted, ¿no? Por el lado del Deportivo La Merced, a ver, ayúdeme, con la 12 Sergio Brizuela. Sí, señor. La 13 Brian Carrizo. Así es. La 14 Tiago Roldán. Tiago Roldán, el hijo de Tadeo. El hijo de Tadeo, sí, señor. Que no le puse la H intermedia. La número 15 para Marcos Agüero. La 16 Sergio de la Vega. La 17 Enzo Carabajal. Enzo Carabajal. Y la 18 Nazareno Agüero. Así está. Bueno, ahí están los suplentes que tiene Ramón Pekerman Narváez, el técnico del Deportivo La Merced. Ahora, definitivamente, los cinco cambios quedaron para toda la vida, ¿no? Y hasta el momento sí. En todas las categorías. Sí, sí, sí. Bueno. Hasta el momento sí. Ahora. Bueno. Era por el tema de la pandemia, ¿no? Pero bueno, ya pasó la pandemia hace rato. Abrazo grande para nuestro colega, Adrián Araos. Un abrazo grande para el colega Adrián Araos, el talibán, que está ahí conectado, nos dice, gracias totales, dice, está conectado. Vamos la Merced, carajo, Sin ese, vamos. Vamos, así nomás, sí señor. Bueno. 15 años de la Unión. No, sí tiene la S, sí tiene la S. Bueno. Sí tiene la S. Abrazo grande para el amigo Adrián. Pueden dejar mensajes, Hernán, Sí, pueden señor. Dejar mensajes a la gente que está siguiendo el partido, cuando ya está Coronel Daza para el segundo tiempo. Y el mensaje que vayan dejando, que vayan escribiendo, va a ir saliendo ahí en el chat. ¿En el chat? En la transmisión en vivo. Ah, buenísimo. Así que bueno, la invitación para que vayan dejando algún comentario mientras va transcurriendo el partido. Dos cambios se vienen en el conjunto de la banda, de banda de Varela en Coronel Daza. Ya vamos a estar viendo quiénes son los 17 y 14, me parece que vimos. Bueno, a ver. 17 y 14, los jugadores que se vienen en el conjunto bandeño y todavía no aparece el Deportivo La Merced. Lo van a buscar al vestuario. Mirá, ni siquiera volvió la terna arbitral. No, todavía no. Sí. Mirá esa postal que le regalamos a la gente que está siguiendo la transmisión. Bueno. Mirá esa postal, ese paisaje desde Banda de Varela. ¿A dónde lo vas a ver? En una tarde fantástica, realmente hoy de jueves. Bueno, a ver, déjame que te confirme, Hernán, entonces, a ver, Bueno, 17 seguro. ¿17 seguro? 17 seguro. Bueno, ingresa. Maximiliano Silva, entonces. Bueno. El zurdito, el ex Juventud Unida de Santa Rosa. A ver a quién vamos a ir tachando. Está Wilson, está Rivas, está... Está Alexi. Al que no lo veo es al 10, a Oel Ibáñez. A Oel Ibáñez, y arriba vuelve la terna arbitral. Y el otro me parece que es el 8. Tampoco lo veo al 8. Carrizo. Cuando vuelve La Merced, recibido con el aplauso de ese puñado que vino. Aparentemente sin modificaciones La Merced, Hernán, Ahí está, sin modificaciones el Deportivo La Merced. Vamos a ver entonces, el 10 es el que se va en Coronel Daza. Ahí está, dos modificaciones. 14 por 8, después le doy los nombres. Sí. 14 por 8 y 17 por 10. ¿Qué le habrá pasado a Oel, no? Bueno, se fue Oel Ibáñez el 10, entró Maximiliano Silva. ¿Silva? Maximiliano Silva. Con la 17. Con la 17, sí señor. Se fue Oel Ibáñez el 10, el capitán. Sí. Y el otro cambio que te dije es 14 por 8. Sí señor. Bueno, se fue el 8 entonces, Elber Carrizo. Entró con la número 14, el galgo Marcelo Pereira. ¿Tenemos? Sí. Pasa que usted me mueve la mesa y no puedo. Bueno. Marcelo el Galgo. Ahí está, Dos modificaciones en Coronel Daza para jugar el segundo tiempo. Reiteramos, sin cambios en el Deportivo La Merced. Conversando con Alexis Vega, Martín Barrio Nuevo. Está todo en condición, está todo ok. Aparentemente. O algo les dice. Algo les está instruyendo el árbitro del partido.
Ah, los gestos. Está Martín. De experiencia en este tipo de partidos complicados. Va a dar la orden. Vamos a ver el bandeño. Se va a jugar el segundo tiempo a través del Hue Play. Ya todos gritan. El que más grita es Ramón Peckerman. Está todo ok. Va a dar la orden Martín. Todo bien, Martín. Ya estamos jugando el segundo tiempo. De la Merced tuvo uno con el Laza cero. El pelotazo largo lo buscan arriba. La venía devolviendo Cárdenas. Viene con la pelota Alexis Vega. Mirá vos. Lo quiso sorprender a Jonathan Agüero. Se queda en dos tiempos el arquero de la Merced. Rapidito nomás, rapidito nomás. Llegó el primer remate de Coronel Daza al arco. En el arranque del segundo tiempo, ese remate de Vega. En dos tiempos se quedó con la pelota el 1 Agüero. No podía Pereira, le queda la pelota. Ahora para que venga saliendo por allí Cruz Vera. Para el Turco Acosta, la hace correr demasiado larga. La viene recuperando bien. Mario Coronel la va a perder ante la marca de la Flaca Herrera. Lo pone a correr arriba. No se entendieron con Wilson Moreno. Viene cerrando. Santillán la tira afuera. Cerca de la mitad de la cancha. El lateral para el bandeño. Mirá dónde está jugando la banda ahora. Todo metido en campo de el Deportivo, la Merced. Ya se viene el galgo. Viene Marcelo Pereira. Alcanzó a puntear para arriba. Devolución para Pereira. La quería poner para que corra por allí. Juan Novillo la termina tirando afuera. Hay lateral para el Deportivo La Merced. Con este cambio se adelanta más Novillo, que pasó a jugar de volante en el conjunto de Marcelo Arias. Está más tranquilo, Pipo. Está rica, ¿no? La mandarina. Está espectacular. Ah, esa era la mía. Pero bueno, era más grande. Qué pícaro que es usted, ¿no? Hay tiro libre para Coronel Daza. Le va a pegar Alexis Vega. Se cambió de punta también. Va a venir el centro, van todos al área. Está Wilson, está el Turco, la Flaca Herrera. Que no lo tengo muchos goles de cabeza, Cristian, pero la altura siempre llama. Dos grupitos, mirá vos, uno por un lado, el otro por el otro, da la orden Martín Barrio Nuevo, le pega Alexis Vega, la termina sacando. Coronel la manda en la mitad de la cancha, la junta Cruz Vera, la juega para arriba, tocándola para Vega. Viene Alexis, la quería jugar con Rivas, cortaba media, se la regaló a Wilson Moreno, dentro del área, viene Rivas, define Rivas, Coronel, le quedaba Alexis Vega, la toca, gol. ¡Gol! No, estaba adelantado. Estaba demasiado solo el Turco Héctor Acosta, que se pone como loco, lo quieren sacar ahora. Al Turco, que se los quiere comer a todos con cuchillo y tenedor. Estaba adelantado, demasiado solo. Hay tiro libre en defensa. Otro gol que le anulan a Coronel Daza. Y es el segundo, es el segundo. Ya le habían anulado uno en el primer tiempo. Apareció el Turco casi sobre la línea, ¿no? De sentencia para empujar esa pelota y para convertir, ¿eh? Ahí después vamos a ver la repetición, ahí está. Bueno, después del tapadón de Agüero, ¿eh? La pelota que sale disparada hacia adelante. Ahí está, mirá, ¿eh? Ahí tapa el arquero, viene ese toque y ahí aparece el Turco casi sobre la línea, claro, adelantado para convertir. Adelantado para convertir, ¿eh? Claro. No valió. Las dos veces estuvo bien, sí señor. Bien anulado el gol también este. Bueno, Hernán, ahora el tapadón de Agüero sobre Rivas. Tremendo. Impresionante la tapada del arquero de la Merced. Un mano a mano con Rivas. Qué bien Agüero. Qué bien Agüero, que hasta acá está sosteniendo la victoria el Deportivo de la Merced. La punteó Cárdenas y se va. Viene Cárdenas, le quita bien Cruz Vera. Después lo toma el de la Merced. Hay falta. Hay tiro libre para el conjunto bandeño. Se mete Cárdenas. Ahora el galgo. Van a hacer tiempo con cualquier cosa. Bueno, arrancó con todo, Coronel Daza. No ya le queda se otra. Se salvó dos veces. Sí. La Merced. Otra posición adelantada más, sí señor, de Alexis Vega esta vez. ¿Cómo da seña? Ramón Peckerman Narváez dice, vos vení para acá, anda para allá. Subiste acá, bajaste allá.
Hay tiro libre para la Merced. Le va a pegar Carlos Camargo. Uno de los buenos que tiene el conjunto loco de Paclín. La jugó para Cárdenas. Cárdenas para Barros. La quería por allí el negro Franco. Agüero la puntea. Novillo dice que rebotó en el jugador de la Merced. Hay tiro. Hay saque desde el lateral. Ya lo hizo Pereira. La juega para Costa. De cabeza para Rubén Ceballos, que viene saliendo con Acevedo. La hace correr Acevedo. La jugó mal. Sí. O la cancha le jugó una mala pasada. Se fue afuera el balón ahí lateral para la Merced. Ya tenemos 5 de este segundo tiempo. Ya le anularon un gol al conjunto bandeño. Que salió con todo, que salió con todo. A vender cara, derrota el equipo de Marcelo Arias. La quiere recuperar la flaca Herrera, metía abajo Claudio Coronel, no puede, Agüero ante Cruz Vera, hay falta, dice, del jugador mercedino, ya lo hizo rápido Acevedo, la juega para Pereira, ahora para Wilson Moreno, ataca la Merced, Coronel Daza, qué bueno lo de Wilson, si llega bien para arriba, le pegó, pegó en el travesaño, Pipo. Después del manotazo me parece que la tocó. Agüero dice que no, Barrio Nuevo. Se acaba de salvar otra vez. Se acaba de salvar otra vez el arco del loco. Apenas, apenas, Hernán. El travesaño otra vez salvó a la Merced, así como lo salvó en el primer tiempo, ¿no? Con aquel remate de Alexis Vega. Bueno, la entrada por izquierda fue Silva, en definitiva, Fue el zurdito, fue Maxi Silva. Ah, fue Silva. Fue Silva el que le ganó la espalda a Enzo Rivera. Yo vi el 7 nomás. Ahí pasamos ya la repetición, Fue Silva, el Maxi Silva, que entró por izquierda con ese zurdazo, travesaño y afuera, Se salvó el Deportivo La Merced. Arrancó con todo los Coronelas en el segundo tiempo. Había falta ahora sobre Mario Coronel. Hay tiro libre para el conjunto de Paclín. Me imagino cómo debe estar el talibán. Se debe estar agarrando la silla. Mirando el Skill Play. El talibán es Adrián Arao, para que no sepa. Pero vos decís talibán, ya saben quién es, ¿no? Y yo creo que sí. Mira, si te vas a Estados Unidos y decís que es talibán. Chiste malo, pero suma, Pipo. Le va a pegar Franco Agüero. 7 minutos. Se mueven todos los suplentes de la Merced. Le pega el negro, lo viene buscando. A Francisco Coronel, la cubría bien. Juan Acevedo la deja salir ahí lateral para el conjunto bandeño, que ya merece, Pipo, me parece, aunque sea el empate, ¿no? Y claro, Hernán, por lo que hizo en el primer tiempo, donde ya tuvo posibilidades, donde un remate de Alexis Vega pegó en el travesaño. Bueno, recién también, creo que sí. Por lo menos merece un gol el equipo de banda de Varela. La recupera otra vez la Merced y se viene en el ataque. El que haría es Claudio, el que mete Francisco, el que la viene peleando es Rivera. El que lo va a apurar a Acevedo, que la tiene que tirar afuera. Hay lateral para el conjunto de la Merced, que está ganando desde los 7 del primer tiempo. Y ya la tiene el 7, que es Mario Coronel. Jugándola para Claudio, ahora para Franco. Agüero la tiene el negro. A ver qué hace. Le abrió otra vez para Rivera, viene Rivera, pone bien la patita. La flaca Cristian Herrera le quitó el balón y ahora le puso el cuerpito de la Vega. No me pareció falta, A mí tampoco, Pipo. No me pareció falta de Francisco Coronel del 8, Bueno, el reclamo de los hinchas de la Merced, que están justamente ahí en ese sector. Me pareció que le había ganado bien y con el cuerpo. Ahora se pelea el Turco Acosta. A ver, y va a haber un jugador amonestado. A ver. Hizo todo lo mérito. ¿A Franco le sacaron? ¿Agüero, el negro? Me parece que... No, no, acá está el negro. Al 8. A Francisco Coronel. Bueno, tercer amonestado en la Merced. Viene cerrando Santillán. La termina tirando afuera. Dice que ya se había ido el balón. O estaba adelantado, ¿no? Sí, estaba adelantado. No lo veo bien en línea de este lado. Hay tiro libre para el Deportivo, la Merced. Fue el 8 en definitiva, Pipo, el amonestado entonces. Sí, Francisco Coronel, Hernán, es el tercer amonestado en la Merced. ¿Quiénes son los otros, Pipo? Y el 2, Emilio Camargo, y el número 7, Mario Coronel. Le pega Agüero,
Jonathan Agüero. Lo buscaba Francisco, la viene rebotando Rivera, le queda otra vez para Francisco Coronel. Pareado por Acevedo, se queja de un golpe, estaba cerquita Martín Barrio Nuevo. No vio nada el árbitro y ya le queda la pelota para Wilson Moreno. Metía Claudio Coronel, le queda otra vez para Coronel, lo habilitó bien a Franco Agüero. Se adelantó Francisco. Coronel, que le reclama el pase, nada más adelante, se fue afuera, ya hay lateral, ya lo hicieron. Qué solo que recibió Franco Agüero recién Hernán, Recibió solo el 10 de la Merced, tuvo tiempo de darse vuelta, bueno, después el pase no fue bueno, desaprovechó una linda chance la Merced, La toca Pereira, viene el Galgo, con Wilson Moreno, se da media vuelta Wilson, la juega bien para Pereira, viene Pereira en la casa a puntear, mira qué bien, para Alexis Vega, ahora para arriba, le pegó de aire arriba. Casi sin convicción, la terminó tirando afuera. Hay lateral, saque desde el arco, digo, para el conjunto de la Merced, pero sigue llegando con el Laza. Se juntaron los dos de arriba, Doble pared entre Rivas y Alexis Vega. La pelota que le quedó a Rivas, que no le pegó, bien, con mucha firmeza. La pelota se fue contra el palo izquierdo de Agüero. En otro remate contra el arco del equipo local. La buscaba de la Vega, metía de cabeza. Cruz Vera le quedó para Pereira, ahora para el Turco Acosta, la empala para Cruz Vera. Sombrerito para el Turco Acosta, de volea. Pero allí atrás toca el conjunto de Coronel Laza, ya con Cruz Vera. Había falta, dice que no sobre Cristian Herrera, sí. Retrotrae la jugada. Ahora se pelean Claudio Coronel y Luca Riva. Mamita queriente, todos se dieron hoy, ¿no? Sí. Tipo, algo se pecharon, algo se dijeron. La tiene Pereira, ataca otra vez Coronel Laza. Jugándola para Alexis, ahora para Wilson Moreno, otra vez para Alexis Vega. Que se paró un conductor del equipo, Pipo, ¿no? Y retrocedió varios metros, sí, como para tener más contacto con la pelota. Viene el centro, la termina sacando Santillán. La manda a la mitad de la cancha, está muy atrás la Mercedes. Bueno, Wilson también, ¿no? Metiéndose más como un volante que como hombre de punta, Wilson también en este segundo tiempo. Franco Agüero la quería jugar con Rivera, la cortaban bien. Ahí va Wilson. Se viene Wilson, se frena Wilson, le pone el pase para Alexis Vega, llegó bien el enano, va a quedar solo, va a rematar, le pegó, ¡Gol! Del bandeño, 12 minutos, el pase de Wilson, la paró bien, se cayó Agüero, se cayó Santillán, no pudo Cárdenas, remató con el arco desnudo, al enano Alexis Vega para marcar el 1-1, ya lo merecía, Coronel Daza lo termina convirtiendo una de sus figuras. 1-1, el bandeño lo empató, Coronel Laza y la Merced iguala. Y lo merecía el empate Coronel Laza, que hace rato que iba, que buscaba. Ahí está, la repetición que la vamos a compartir, la definición de Vega. Se chocaron, ¿no? El defensor de la Merced y el arquero Agüero. Bueno, dejaron el arco vacío para que defina con ese derechazo fuerte, Alexis Vega, para no fallar en la definición. Empate el partido Coronel Laza, Hernán. Vamos a ver si hay otra actitud por parte de la Merced a partir de ahora. Ante un Coronel Laza que uno imagina que va a ir por más, Que va a ir como para dar vuelta el resultado. El pase en cortada de Wilson, que fue muy bueno. Un poema. Para la entrada de Alexis Vega, pero desafortunada jugada entre el arquero Agüero y el defensor, ¿no? Que me parece que fue Santillán. Bueno, se chocaron entre los dos y dejaron para que después defina Alexis Vega. Hay tiro libre ahora para la Merced, dice Martín Barrio Nuevo, que se va a tener que adelantar si lo quiere ganar. La carita que tiene Ramón Pekerman Narváez ahora. Le va a pegar el negro Franco Agüero, que se hace visera, como nosotros también. Le va a pegar Franco Agüero.
Por arriba lo quiere ganar ahora la Merced. Le quedó para Francisco Coronel. Metió el centro. Oh, le salió un remate al arco demasiado potente. Yo creo que si metía el centro, venía solito, solito Mario Coronel. La terminó tirando afuera el lateral para Coronel Laza. Ya lo hicieron. Viene cerrando Camargo. Le salió un pase para Darío de la Vega. Lo va a habilitar a Francisco Coronel. A ver si llega Francisco, sí. La alcanza a tocar ahora para Agüero, devolución para Coronel. Viene Francisco, mete el centro de pecho. El turco Héctor Acosta, para que la tenga Rubén Ceballos. No, para que no la tenga nada, para que mete el pelotazo. Mira bola, dejaron picar arriba, pero había falta, dice Martín Barrio Nuevo. Ahora sí, hay tiro libre para la Merced, que ya lo hicieron desde cualquier lado. Ahora sí se va a poner lindo el partido. Los dos lo tienen que ganar, o lo quieren ganar por lo menos, Pipo. Y sí, bueno, sobre todo la Merced, Hernán, para quedar más cerca. La tiene Silva, el Maxi, Silva para arriba, hacia atrás para Herrera. La flaca que la juega para Cruz Vera. En profundidad la metía para Novillo, viene Novillo. Estaba adelantado Novillo, otro gol anulado. Que sería el tercero ya este, ¿no? Sí, señor. Yo quiero ver tercer gol anulado a Coronel Laza, otra vez por posición adelantada. Esta vez se la marcaron a Novillo, que apareció ahí en plena posición ofensiva, después de haber recibido de Cruz Vera. No se alcanza a ver bien, cuando parte la pelota, no se alcanza a ver bien la posición de Novillo, que después definía ahí contra el primer palo. Viene Cruz Vera, abajo, marca Claudio Coronel, bien, casi en extremo. Se iba solo Cruz Vera, la termina tirando afuera cuando ha quedado sentido otro jugador del Deportivo La Merced, me parece que es de La Vega. Por eso paró el partido Martín Barrio Nuevo. Ya hace algunos movimientos el turco Acosta. Ahora lo levanta. Era de La Vega nomás. Va a venir el lateral para Coronel Daza. Ya casi 17 de este. Segundo tiempo. La quería meter arriba. La terminó tirando al baldío del fondo. Ahí saque desde el arco. Van a tener que usar la escalerita. Pasarse. Pedir permiso. Para volver a meter la pelota. O para devolver la pelota. Parece que no va más de La Vega. Se ha quedado tirado. Se toma el rostro Martín Barrio Nuevo, que ya pidió la camilla. Brazos cruzados de Ramón Narváez. Me parece que se va a venir la primera modificación en el equipo de Paclín, Pipo. Lo ponen en la camilla. Lo van a tener que sacar. No va más Darío de la Vega, Pipo. Bueno, ahí se retira en camilla entonces el número 9 del Deportivo. Vamos a ver quién es el que ingresa, Se viene tomando la zona intercostal. Sí, bastante dolorido se va el 9, Bastante dolorido se va el 9. Bueno, ya llamó a alguien, Pekerman. Ya llamó a alguien, sí. No tiene mucho apuro en ingresar, parece. No va a poder volver de La Vega, me parece. A ver. Bueno. No. Lo siguen revisando aquí en el banco de suplentes. Va a pegar Camargo. 1-1. Estamos aquí en banda de Varela. La toca el turco Acosta. La juega con Acevedo. Acevedo para Wilson Moreno. Viene Wilson con tiempo, con espacio. La quería jugar para arriba. Corta bien. Santillán, le viene quedando la pelota para Mario Coronel. Ahora con Franco Agüero, se da media vuelta el negro. ¡Qué bien que la hizo el negro! ¡Que viva el fútbol! Viene el negro, Franco Agüero, a la altura del área. Se la quería tocar a Enzo Rivera, que se va diciéndole de todo. La terminaron tirando afuera, Pipo. Bueno. Ahí salida del arco, ya lo hicieron. Y ya volvió de La Vega. Volvió de La Vega, bueno, otra vez con 11 el Deportivo La Merced. Bueno, volvió el 9 de nuevo. La tiene Francisco Coronel. Lo va a encarar Acevedo solito contra el mundo. Va Coronel.
contra Acevedo, quiere ganar el córner, la hace bien. Rebotar en Acevedo, ganar un tiro de esquina, van los grandotes. Por la cancha de arriba lo quiere ganar el conjunto loco de Paclín. Sueña, sueña la Merced, con ponerse a ganar otra vez el partido. Va a venir el tiro de esquina desde la derecha, le va a pegar Franco Agüero. Camiseta 10. Está De La Vega. Cárdenas. Está Cárdenas. Está Coronel. A ver, viene el centro. Se la sacaron del Bucha Camargo. La tiene que reventar, la saca ahora. Herrera la peina arriba, la devuelve bien Enzo Rivera. Y otra vez Cristian Herrera la juega para que venga Silva. Ahora el Maxi cruza el remate, le viene saliendo un pase bien para Lucas Rivas. Lo va a dejar solito con la mano. ¿Estaba habilitado o estaba adelantado? Es lo que cobró allí, me parece que estaba adelantado Wilson Moreno. Ay, tiro libre, tiro un resorte en la axila, en línea. Sí, se viene diciéndole de todo Wilson, al asistente, a José Silva. Él la sigue reclamando, el jugador de Coronel Daza. Bueno, cuando recibió muy solo. Pero bueno, habrá que ver la posición del último hombre de la Merced, ¿no? ¿Cuántas posiciones adelantadas? Más de los goles, ¿no? Anulado. Tres. Al turco Héctor Acosta. Bueno, hay que decir que los tres goles estuvieron bien anulados, Hernán, ¿eh? Sí. Por posición adelantada. A Novillo, al turco, y la última fue arriba, ¿no? Los tres goles anulados. Carrizo en el primer tiempo. Por eso, Ever Carrizo, el turco Acosta. Y Novillo. Y Novillo. Al sí, piso señor. Va ahora Leonardo Barros, Leandro Barros, que se toma la zona inguinal sería. Parece que es allí donde se resintió. Se van a venir dos cambios en el loco, Pipo. Bueno, a ver. 14 por 11. Y 16 por 7. Usted anote. 14 por y 16, 11. Entonces. 14 por 11. Justamente el que está en el piso. Y 16 por 7. Bueno, se retira Barros con la 11. Y se retira con la número 7, Mario Coronel. Sí, señor. Bueno. ¿Y los que ingresan? 14 a la cancha, Thiago Roldán. El hijo de Tadeo. Y el 16 es Sergio De La Vega. ¿Lo tenemos? De La Vega, sí, señor. Los dos primeros cambios de Ramón Narváez, 22 minutos para tratar de ganar el partido. Había falta sobre Wilson Moreno. Estaba rodando el balón, por eso lo hace repetir Martín Barrio Nuevo. Ahora sí le pega, se la terminó regalando a Camargo, que sale jugando con Thiago, Roldán con Agüero y ahora con Coronel. Este Francisco le va a meter el pelotazo para De La Vega. Qué bien que se habilitó De La Vega. Va a peleársela al turco Acosta. Le ganó el turco. Con la experiencia y con la corpulencia le ganó el turco. Héctor Acosta la jugó para Pereira. La manda a la mitad de la cancha. Corta bien Claudio Coronel y se viene Coronel. Pata la última línea. Coronel la cubre bien Pereira. La hace salir. Ahí pelota desde el arco, salida desde el arco para Coronel Daza. Ya lo hicieron rápido, no te dan respiro. 23 y medio, ya la tiene Acevedo. Va a venir el pelotazo de Acevedo. Buscándolo arriba, la pifia de Santillán. Después se recupera, le cometen falta. Lo habilita Camargo, tres faltas, le hizo arriba. La tercera cobró Martín Barrio Nuevo. Ya la jugaba Camargo con Roldán, se la regaló. Arriba, la vuelve a recuperar Roldán y la vuelve a recuperar arriba. Le comete infracción el de la Merced. Hay tiro libre para Coronel Daza. Le pegará al arco el turco desde allí, se animará, Pipo. Y es una linda posición, Es una muy linda posición para el turco Acosta. Mirá que ahí cómo va, mirá cómo va. Que ahí va caminando hacia la pelota. Vamos a ver si se la dejan a él, Bueno, se complicó en la salida la Merced, Hernán, Le ha se costado complicó salir. En la salida recién la Merced, perdió Thiago Roldán. No le quedó otra que cometer falta desde atrás.
Bueno, a ver, ¿quién va? ¿Quién quedó? Wilson y Vega, ¿no? Vega. Bueno, al turco no lo dejan patear, no, el tiro libre, ¿no? En este Coronel Daza no tiene la chance de patear tiro libre, es el turco. No, pero hoy viene Wilson Moreno, mete el centro pasado, el turco que la mete adentro, el cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol! Juan Acevedo. Gol de Coronel Daza, gol del bandeño, gol del bandeño. No lo dejaban el tiro libre porque era jugada preparada. Apareció el tiro libre de Wilson por atrás, el turco Acosta la metió al corazón del área. Para que remate de cabeza Juan Acevedo, que se sacó toda la mufa. 25 minutos, Coronel Daza se lo gana ahora el Deportivo La Merced. Lo da vuelta el bandeño, Coronel Daza 2. Coronel Daza 2, La Merced 1. Iba ahí a patear el tiro libre el turco Acosta y le dijeron, salí de acá, anda a buscar dentro del área vos. Bueno, le hizo caso el turco a Wilson y a Alexi Vega. Vino el remate de Wilson contra el segundo palo y ahí apareció el turco Acosta para bajarla al punto del penal. Ahí está, mirá la repetición, el centro de Wilson al segundo palo, la baja el turco. Y ahí aparece Juan Acevedo para meter ese cabezazo, para dejar sin respuestas a Agüero y para que Coronel Daza dé vuelta el resultado en 25 minutos del segundo tiempo. Ahora lo gana el bandeño, que es más puntero que nunca. Y con 8 puntos de diferencia sobre su más inmediato perseguidor, que justamente es el Deportivo La Merced. Qué campaña la del bandeño. La tiene Thiago, 26 minutos, va a vender cara la derrota con el conjunto de Paclín ahora. Ahora se empieza con los lujos, la flaca que sabe. La toca atrás para Pereira, mete el pelotazo largo, lo buscan arriba, le pone bien el cuerpo Santillán. Y Cárdenas que la tiene que reventar afuera. Parece que quiere más el bandeño, Pipo. Es que va a ir por más, ¿eh? Va a ir por más para asegurarse la victoria, ¿eh? Aparte es un equipo que está hecho para jugar de manera ofensiva. Ya nos dimos cuenta en el primer tiempo que tuvo algunos problemas defensivo, ¿no? Pero es un equipo que está hecho para ir constantemente en busca del gol. Tarjeta amarilla para Alexi Vega. Bueno, a ver, después es él. De tanto. Sí. Y lo sigue hablando a Martín Barrio Nuevo. Es el segundo amonestado, entonces. ¿El segundo nomás? El segundo amonestado en Coronel Daza. Ah, y ahora, ¿a quién lo expulsa? A ver. A uno de los asistentes. Bueno, ha expulsado a uno de los colaboradores de Marcelo Arias. Bueno, algo le habrá gritado, algo le habrá dicho al árbitro. Le dijo de todo. Bueno, Y se queda lo mismo, el turco Acosta que lo va a calmar. Maneja todo el turco. Se va afuera. Lo expulsó a uno de los asistentes y hay lateral ahora para La Merced. Este resultado lo complica. Hasta el empate le servía a La Merced. Y claro, para porque seguir todavía con falta mucho, para pero seguir con esa diferencia de 5 puntos. 8 puntos son 3 ahora, partidos. Ahora está quedando a 8 puntos abajo, claro. Bueno, de 2 a 8. Con esta victoria encaminándose al campeonato con el Daza, Hernán, Viene con la pelota Darío de la Vega, le pone bien la patita el turco Acosta, después le quiere meter el cuerpo, había falta. Sí, señor. Sobre el turco Acosta que la fabricó de 10. Se ríen los dos, claro. El turco le quiso poner el cuerpito. Se terminó cayendo. Vos sabés que yo recién me... Cómo me gusta este turco, ¿no? Recién me percato, no está en el banco de suplentes Marcelo Arias. No está. El técnico de Coronel Daza está atrás del banco, afuera de la cancha. ¿Será que está purgando alguna suspensión el técnico de la banda? Ahí está, está detrás del banco de suplentes. Pero el equipo de él. No, aparte está detrás del banco de suplentes.
prácticamente dando todas las indicaciones de ahí, ¿no? Mete Sergio de la Vega. Iba a haber amarilla, ¿eh? Le fue fuerte a la flaca. Bueno, Cristian Herrera. Un amonestado más, ¿eh? Aparecen los cartones amarillos. Sergio de la Vega, entonces. Otro amonestado en la Merced. ¿Terminaremos con los 22 en la cancha? Casi una pregunta retórica. De como la del turco. A Pekerman. ¿Qué se habrán dicho, no? La cara que tiene Ramón. Lo ganaba, lo aguantaba, pero viene Wilson Moreno jugándola para arriba, es el taco, había falta. Cuando convertía Wilson Moreno había falta sobre Camargo, hay tiro libre para el loco de Paclín, que no pierde las esperanzas, que va en busca por lo menos del empate. Que lo tiró ahora Narváez un poco más arriba al 8, a Francisco Coronel, ¿eh? La indicación es para que vaya a jugar un poco más arriba, para que no juegue tan solo Darío de la Vega. Por eso te decía yo, si lo iba a dejar solo o no. No, la indicación fue para el 8, ¿eh? Para que vaya a jugar arriba, no, de punta. Pero se iba a poner otro punta. Cosa que no hizo. La perdía Coronel, Claudio, la junta, el galgo, viene Pereira. Lo vio adelantado o quiso meter un pase. No sé, pero llegó a las manos de Agüero, que se la regaló ahora a la flaca Herrera. La juega para Wilson, Wilson para Alexis. La va a pisar Alexis, se la quita bien. Sergio de la Vega, le quedó para Camargo, mete el pelotazo. La jugaba para Francisco Coronel. ¿Ve que está más de punta? Sí, ahora sí, está bien de punta a punta el 8. Ya la tiene en su poder Rubén Ceballos. 1-1 es entonces el próximo ataja Aguilera. Y Díaz, Perón. Y Wilson, sí, sí. Ay, la van a regalar a Alexis Vega. Otra desinteligencia más. Se queda Jonathan Agüero como si lo hubieran baleado. Aparentemente lo alcanzó a puntear Alexis Vega. Le dice que se levante. Martín Barrio Nuevo le pide disculpas. El jugador de Coronel Daza y tiro libre para el conjunto de Paclín. 32 minutos ya de este segundo tiempo. ¿Cómo se nos ha ido el segundo tiempo, Pipo? Ha pasado rápido, es cierto, ¿eh? Le pega a Jonathan Agüero. Lo buscaban a Coronel, la devolvía de cabeza. La flaca Herrera le queda para Camargo ahora en la defensa. Mete el pelotazo. Lo buscaba Franco Agüero. El despeje le viene quedando a Tiempe. Sí, entró. Hay tiro libre para... No, hay saque lateral. Para el loco de Paclín. Que lo quiere empatar. Por lo menos va con Claudio Coronel. Viene Claudio. Le pone bien la patita y el cuerpo. Y se viene la contra. Y son 5-1, mirá, la tiene la flaca. La jugó para Wilson, viene Wilson, ahora para el turco, le pegó Agüero. Agüero, qué manera de desperdiciar la contra, eran 6-1, Pipo. Y ya mete el pelotazo, Agüero la devuelve a Acevedo, se la terminó regalando a Francisco Coronel de atrás, la marcaba bien Maxi Vega. La termina tirando afuera, apurado los últimos minutos, te queda mucho todavía el partido, pero va... Va el loco en busca del empate. La tiene Francisco, mete el pelotazo para Darío de la Vega, devuelve Novillo. La tiene que reventar Acevedo, la devuelve de cabeza a Roldán, le quedaba a Franco Agüero, le rebotó y para el turco Acosta. Mirá el pelotazo que metió el turco para Wilson. Venía cerrando bien Santillán, estaba habilitado Wilson. No se dio cuenta. Y va de nuevo la Merced. La tiene Cárdenas, viene Cárdenas. La pisa entre dos, sigue Cárdenas. La termina tirando afuera, Cárdenas, ahí lateral para Coronel Daza cuando se va a venir. Otro nuevo cambio en el conjunto de banda de Varela, Pipo. Bueno, se va a venir a la cancha, camiseta número 16 en Coronel Daza, Luis Córdoba. Vamos a ver quién es el que se va, es el 11, a ver. Sí, el 11, Wilson Moreno. Que se tiró, ¿no? Sí, sí, que está en el piso. Pide la camilla el árbitro Martín Barrio Nuevo. ¿Qué le habrá pasado a Wilson? Bueno, Luis Córdoba, entonces camiseta 16, Luis Córdoba, en reemplazo del número 11, Wilson Moreno, tercera modificación.
en Coronel Daza. Bueno, acá nos acercan la información. Sí, Pipo. 14 días de suspensión para el técnico de Coronel Daza, para Marcelo Arias. 14 días de suspensión para el técnico del Bandeño. Se va a venir la tercera modificación. Y otra cuestión, otra cuestión también para tenerla en cuenta, que por acá nos hacen la aclaración, de que el que sale primero en este torneo anual no es campeón. El torneo anual termina con el petit torneo. O sea que el ganador del petit torneo va a ser declarado campeón del torneo anual y clasificado para el torneo regional. ¿Ahora está? Sí, sí, Pipo. Bueno. Vale la aclaración. Camargo, que se la regaló a Novillo, lo pone a correr. Alexis Vega, viene Alexis, qué lindo sombrerito. Le pega ahora al arco Jonathan Agüero. Se queda con el balón. Lindo el lujito de Alexis Vega. La juega Sergio de la Vega para Darío de la Vega. Vienen los hermanos de la Vega. De nuevo de Sergio para Darío. Viene Darío peleando con Novillo. Sigue Darío, le gana Novillo. La juega para la flaca, pone bien el cuerpo la flaca. Cristian Herrera pasó uno, no puede con Camargo. La juntaba Roldán, se la dejó a Camargo. Ya lo puso a jugar a Rivera y ahora para Franco Agüero, que decide tocarla atrás para que la tenga Jonathan Agüero. Va a salir el uno, casi se complica, se la regaló a la flaca, viene la flaca, le pegó por arriba. Muy por arriba le pegó la flaca. Casi la tira al baldío. Pero qué regalito, otro más, casi otro más para Coronel Daza, Pipo. Bueno, casi nomás la flaca Herrera aprovecha ese descuido en la salida de la Merced. Le quedó la pelota para el 6. Remató desde afuera, la pelota muy, pero muy por arriba del travesaño, Hernán. Y ahora se vienen dando. Bueno, recién entra recién Córdoba. Entra Córdoba. Y ya se llegan a la tarjeta amarilla, el número 16. Le entró feo a De la Vega, no sé con qué razón, motivo, circunstancia. Bien por Barrio Nuevo. Y le regala este tiro libre. Estamos 2-1, Pipo, nomás, ¿no? Claro, sí, señor. Herrera definió como si fueran... Luis Córdoba amonestado en Coronel Daza. Como si fueran 6-0, más o menos. Le va a pegar esa pelota Franco Agüero. Van los grandotes de la Merced buscando el empate, aunque sea. Para quedar a 5, pero no a 8. Viene el centro, las manos de Rubén Ceballos. Qué manera de desperdiciar el centro. Hay salida para el 1. Que recorre. Que ahora recién va a salir jugando la pelota. Para Córdoba la hace rebotar. En Santillán, que venía retrocediendo. Hay lateral en la mitad de la cancha para el conjunto de banda de Varela, que lo gana. ¿Y quién lo puede bajar, Pipo? A Coronel Daza. Ya han pasado varios, cuando está en el piso. Es Alexis Vega. Sí, es el 9 nomás. No sé qué le pasó. Cuando se va a venir otro cambio en el conjunto del Deportivo La Merced, Pipo. Se va a ir el número 3. En el Deportivo La Merced se va a ir el número 3. Y se viene a la cancha el número 18. Bueno, se la juega Narváez, me parece, que con este cambio. 18. Nazareno Agüero. Ahí está, camiseta 18 para Nazareno Agüero. Se fue el número 3, Marcelo Cárdenas. Bueno, este es delantero, Bueno, se la juega Pekerman, en busca del empate. Los últimos minutos. ¿Se va a quedar con 3 en el fondo? Y a ver. 39 minutos de este segundo tiempo, se acaba el partido. Qué mal que la jugó Córdoba para el Turco Acosta y lateral. Para el conjunto del Deportivo La Merced. Le metí un cañito a Cárdenas. No, tiro libre, dice. Le va a pegar Franco Agüero. Impresionante la campaña de Coronel Daza, Hernán. Estaba repasando los números acá. Que lo amonestó el Turco Acosta también. ¿También al Turco? Sí. Anótelo, bueno, al 2. Hasta acá sumando su partido número 11 sin perder, Sin perder. Con 10 triunfos y un empate. Ah, bueno. Impresionante la campaña de Coronel Daza. Sergio de la Vega, que se la regaló a Alexis Vega.
Se la va a pisar, le quería meter el caño. La recuperó Sergio. Después la recuperaba Darío. Hay falta para el conjunto de Paclín. Ya lo hizo Claudio Coronel. La jugó para Franco Agüero. A ver qué hace el negro. Aparezca negro. La quiere meter entre dos. Le salió un pase. Para que viniera por allí. El recién ingresado Nazareno Agüero la tiene que reventar. Pereira la tira fuera y lateral. Ya lo hace De La Vega. Sergio De La Vega jugándola. Para Agüero. La cubría bien Pereira y pelota en reposición. Ahora sí no se va a cubrir el cielo. Y el solcito no da justo en la cámara. Y en los ojos. ¿Se vienen las gorras de Legio también o no? En cualquier momento, sí señor. Ah, ya ahí, no me dieron a mí nomás. Che, ¿cómo hago para hablar con Mariano? ¿No? Ataca. ¿Qué es lo que le está faltando a usted? La camperita. Ah, la campera. Claro. Bueno. Epa. Siga nomás, ¿no? Siga, siga, Martín Barrenuevo, a ver qué pasa con esta. Lo que se dieron hoy. Viene Santillán y el centro arriba se queda con la pelota Rubén Ceballos. Ese humo no es de ni de Chori ni de... No. Parece que están quemando basura por acá, ¿no? Sí. Se nos viene todo el humo. Ustedes lo ven por la cámara. Ultra HD. Bien. 4K. Alguien prendió la salamandra, Hernán, me parece, ¿eh? Mientras hace unas tortillitas. Tortilla a la parrilla ahora. Cuando baja el solcito, unos buenos mates. Uh-huh. Te la regalo. Salvo Julián, que se comió como 5 tortuguitas de pollo, mami. Qué hambre, ¿no? Otro más que quedó allí en el piso. 42, Pipo. No se ha jugado demasiado en estos últimos minutos. Y después del segundo de Coronel Daza, ¿no? Es como que se planchó el partido. Lo puso donde quería. Se planchó el partido, claro. Se planchó el partido después del segundo de Coronel Daza, ¿eh? Que logró el cometido, que era dar vuelta el resultado, que era ponerse en ganador ante un Deportivo La Merced que no tuvo reacción, que no tuvo fútbol en este segundo tiempo y como que casi no generó ninguna chance, ¿no? No. Casi como que no generó ninguna chance el Deportivo La Merced. Y lo iba en este ganando. Segundo tiempo, claro. La tiene Darío, De La Vega viene. Darío que metía, le puso la patita a la flaca Herrera. Que ha quedado sentido. Otra vez el partido cortado, detenido, Hernán. Pero esta me parece que sí fue, Pipo, ¿eh? Esta sí fue. No, digo, más allá de con que haya planchita, sido. La planchita. Más allá de que haya sí, sido, no falta. Supuesto. El tema es que... Se va a quedar a vivir la flaca. Pero ¿eh? El tema es que se corta constantemente el juego, Hernán. No ha sido fluido el juego. Claro. Salvo los primeros 15 minutos de Coronel Daza en el segundo tiempo. Bueno, amonestado el 9 en La Merced, Darío De La Vega. También. Otro más, otro sí señor. Más. Iván. Y a ver, tengo uno. Darío De La Vega, sí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 amonestados en La Merced. La quiere arriba, viene bien arriba, lo tocaron, dice que se levante Martín Barrio Nuevo. Ay, a mí me queda una duda. Que se levante, dice Martín Barrio Nuevo, ya la junta la flaca Herrera. Se la van a quitar, se la quitaron, no mames. Este coronel, con Acevedo, dice que la tiró afuera, el coronel Daza, lateral. 44 minutos, ¿cuánto más irá a dar Martín Barrenuevo, Pipo? Y vamos a estar atentos, ahí lo vamos a seguir al árbitro, ¿eh? A ver cuánto adiciona. ¿Cuántos cambios fueron? Y recordamos que en el primer tiempo adicionó seis minutos. Seis cambios, 3 minutos por lo menos. Viene De La Vega, se la lleva bien con la cabeza, había falta. Vuelve atrás Martín Barrenuevo y se va a ganar la tarjeta amarilla aquí en Novillo. A ver. Si se la saca Córdoba, se tiene que ir Córdoba. Y va a ser para Córdoba. Sí, se va a Córdoba. Bueno. Segunda tarjeta amarilla. Bueno. ¿Cuánto jugó Córdoba? ¿10 minutos? 10 minutos jugó Córdoba, sí. Segunda amarilla para el 16, para Luis Córdoba. Bueno, que se va expulsado, ¿eh? Doble amarilla. Sí, habrá jugado 10 minutos Luis Córdoba, ¿eh? Que había ingresado por Wilson Moreno. Bueno, ahí se va, ¿eh? Que se queda con 10.
el coronel Daza, expulsado Luis Córdoba. Más de 10, ¿no? Y ahora viene. Ahora sí se va. Va a venir el tiro libre. Lo quiere empatar el Loco, por lo menos para quedar a 5. Lo quiere empatar el Deportivo La Merced. Le va a pegar esa pelota. Claudio Coronel, algo le dice Pekerman. Tirala acá, despacito para Darío de la Vega. Va a venir el centro, no, tira el centro, la busca Camargo, la saca el Turco Acosta, la completa Maxi Vega. Otra vez le va quedando ahora para Roldán, viene Thiago, dibuje como el Tata, Thiago, a ver qué le sale. La juega para Franco Agüero, muy tirado sobre la línea. Le tocaron el balón, la tiran afuera, el lateral ya lo tiene Claudio Coronel. Viene Claudio, la tiene que tocar atrás para Sergio de la Vega, se la regaló al enano y va. Alexis Vega, tatán, tatán, diría Walter Nelson, solo contra Agüero, la picó, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Más que digo gol, recontra golazo. De Alexis Vega, se fue solito, la peleó él, esquivó el guadañazo él, lo encaró a Jonathan Agüero y de emboquillada a lo Ángel de María, el enano para marcar el tercero y liquidar la historia. 3 para Coronel Daza, 1 para el Deportivo La Merced. Lo gana el que es puntero y invicto. El que tiene el CAM de campeón en este anual de la Liga Chacarera. Golazo de Alexis Vega, Qué golazo de Alexis Vega, que ahora se gana la tarjeta amarilla y después le muestran la roja. Bueno, y después le muestran la tarjeta roja, Estaba amonestado. El reclamo de los jugadores del Coronel Daza contra Martín Barrio Nuevo. Bueno, le mostró la tarjeta amarilla, ya estaba amonestado. A ver, déjame chequear. Estaba amonestado Alexis Vega. Ahora no sé por qué es la tarjeta amarilla. No sé por qué. La gastada a los hinchas. Bueno, cuando acá se pelean dos jugadores también. ¡Upa! Ya fue Ceballos también. Ah, bueno, reaccionó Ceballos mal, Bueno, entraron algunos ayudantes. Bueno. Ahora con Camargo la cosa. Acá se empieza a descontrolar la cosa, Va a buscarlo Camargo. Acá se empieza a descontrolar un poco la... A ese colaborador. La cosa, entra un colaborador también, agredir un jugador. Bueno, a ver. La última vez que estuvimos acá terminamos más o menos lo mismo. Bueno, a ver, expulsado Alexis Vega después de haber convertido el gol. Yo no sé por qué es la expulsión de Vega. Es lo que le van a reclamar. No sé por qué, es la amarilla Vega. ¿A Vega? Porque lo va a gastar. Toma como una gastada eso que se le mostró el numerito. Tomándose la camiseta a los hinchas, o de cara a los hinchas de la Merced. ¿Te pareció a vos? A mí sí me pareció una gastada, pero no se alcanza a sacar la camiseta. No, en ningún momento se sacó la camiseta. Pero sí le mostró, se puso de espaldas, de cara a la tribuna. Me parece que eso es lo que termina interpretando Martín Barrio Nuevo como una cargada que merece la tarjeta amarilla. Bueno. Ahora va a buscar explicaciones, Vega. ¿De por qué la expulsión? Cuando se han caldeado los ánimos. Ahora, qué definición la de Alexis, por Dios, ¿no? Tremendo, Ahí la vamos a ver, la estamos viendo de nuevo. Mirá vos, qué definición de Vega, Lo vamos a ver en cámara lenta, Lo encara a Agüero, le amaga. Tic. Y después se la termina picando, como dijo Hernán, a lo Ángel Di María, Ahí va la jugada completa, mirá. La pierde la Merced. La gana Alexis Vega, se la lleva desde su campo, corrió, Lo encara el arquero, ahí le amaga. Y después se la termina pinchando una vaselina, Qué golazo, qué manera de definir de Alexis Vega, por Dios, Si algo le faltaba a esta victoria de Coronel Daza, era esta tremenda definición de Alexis Vega, que después se ganó la tarjeta amarilla, le mostraron la roja, y deja a su equipo con 9 jugadores, Sí, porque Luis Córdoba jugó 10 minutos. Entró en el segundo tiempo. Bueno, y acá la cosa está detenida, Hernán. ¿Qué están esperando Barrio Nuevo? ¿Sabés por qué me río? Porque la última vez, y esto fue así, salta Central Estudiante, final por el,
última fecha por el ascenso capitalino se jugó acá y hubo inconvenientes también. En aquella oportunidad con Daniel Comelli. Bueno, Vega se quedó tirado en el campo de juego, parece que no se va a ir. Sí, 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 y el árbitro, y el árbitro sigue con la tarjeta roja en la mano. Ah, aparentemente. Después del tole-tole. Sí, sí, aparentemente va a expulsar a algún otro jugador, a ver. Me parece que es el arquero de Coronel Daza, a Ceballos. Ceballos no tenía nada que hacer en esa jugada. Sí, sí, sí. Y el otro es Francisco Coronel. Bueno, a ver. A ver. Roja para roja Ceballos. Para vos, roja para vos, a los dos. Y roja para Coronel, que se va contra Barrio Nuevo. Bueno, tercer expulsado en Coronel Daza, entonces el arquero Rubén Ceballos. Y expulsado en la Merced, el número 8, Francisco Coronel. Le queda una ventana a Coronel Daza. ¿O qué va a hacer? Bueno, yo tengo 51, ustedes lo ven en cámara. 51 minutos. El gol fue a los 46. 46, sí. O sea que ya tenemos 5 minutos, ¿no? Bueno, de partido todo detenido. Pekerman que hace la seña de tranquilícense, muchacho. Y el arquero Ceballos va a buscar alguna explicación, pero ¿qué cree que te diga? Estuvo bien expulsado. Porque salió del arco sin ninguna necesidad. No, nada. Vino y empujó al jugador de la Merced como copando la parada. Está bien, bien expulsado el arquero. Por más que le vaya a reclamar al árbitro. Claro, no tenía nada que hacer. No, nada. Bueno. Bueno. ¿Qué irá a hacer Martín Barrio Nuevo? ¿Lo dará por terminado? Partido liquidado, más que todo. A ver, ¿cuánto más puede dar? A ver, uno jugando con 9, el otro jugando con 10, ¿no? Sí, claro. Con 8, con el Daza. 3 expulsados. Ah, cierto, Ceballos. Claro, se queda con 8, con el Daza y con 10. Sí. La Merced. Por eso te decía lo del, si tenía una ventana más con el Daza para meter un arquero. Si es que, o sea, Wilson Díaz va a tener que entrar, salvo que ya lo hayan terminado el partido. Bueno, no, Vega, no, que hace rato se tendría que haber ido de la cancha también, se ha quedado allí. Bueno, mira, se sacó los botines, sí, las vendas, las medias, todo dentro de la cancha, Alexis Vega. Todo. Se va descalzo el jugador de Coronel Daza afuera y Martín Barrio Nuevo que sigue con la tarjeta roja. A ver si muestra una tarjeta más el árbitro. Ese asistente de Coronel Daza, el que entró y por el cual Ceballos también se metió en el tole-tole. Alguien más va a expulsar. Bueno, Coronel que se tiene que ir del banco de los suplentes. Wilson Díaz que hace un precalentamiento así rápido. Ya se guardó las tarjetas. Coronel que se tiene que ir. Y hay otro más que se tiene que ir. Ahí está. Ahí está. Este muchacho con la gorra negra. Ayudante de, sí, de Coronel Daza, ¿no? Y otro también, los dos afuera. A ver, vamos a ver si hubo cargada de Vega. Ahí está, mira, después de. Ahí está el festejo. Ahí está, mira, lo levantan los compañeros. Ahí se da vuelta. No se saca la camiseta, no, no, se da vuelta. Y se la muestra a donde está la hinchada, para mí. Donde está la hinchada de Coronel Daza. Bueno, esa actitud Barrio Nuevo la tomó como una cargada de Alexis Vega. Por eso le mostró la tarjeta amarilla. Y por eso vino el tole-tole después. Bueno, ese gesto de Vega, reitero, a mí me dejan dudas, No me pareció a mí alguna cargada por parte del jugador de Coronel Daza. Pero bueno. Es que después no hay otra explicación, Pipo. ¿Por qué lo termina? ¿Por qué le termina sacando Barrio Nuevo la segunda tarjeta amarilla a? Ahí está el de Ceballos, mirá, justo ahí está la repetición cuando Ceballos salió disparado del arco. Sin necesidad, pibe. Y después ahí están los ayudantes también de Coronel Daza que entraron, que quisieron pegar también. Ahí está, en la repetición está clarito, Está clarito en la repetición, Bueno, el tema de las expulsiones. Se va a venir Wilson Díaz. Wilson Díaz se va, el autor del segundo gol, sí, en Coronel Daza. Se va Juan Acevedo, el hijo del loquillo, Acevedo. El 20, con la 27, Dicen 12, pero es... No sé qué número tiene Wilson, a ver, la... 27.
Vuelvo así. Bueno, Wilson Díaz entonces, arquero suplente, en reemplazo de Juan Acevedo, autor del segundo gol esta tarde para Coronel Daza. Y la pregunta de cuánto más irá a jugar. Sí, sí, número 27 de Wilson. Ahí está, como para errarle, ¿no? 10 minutos ya del partido parado, 4. 9 minutos parado. Hace 9 minutos que está parado el partido. Sí, 55, claro. Ya van a ser 10 minutos. Hace casi 10 minutos el partido parado. Bueno, a ver, con 8 Coronel Daza. 10 minutos más se van a jugar, ahí está. 10 minutos más se van a jugar, que son los 10 minutos que estuvo el partido parado. Y con 2 más está la Merced, Pipo. Con 10 la Merced, sí, señor. A ver, ¿qué pasa, mamita querida? Menos mal que vinimos, Pipo, ¿no? ¡Qué partido nos están entregando! La definición del campeonato. Te dirá, definición, faltan 10 fechas, no importa. Acá el que gana se prende, viene Rolón. Lo quiso probar a Wilson Díaz. Claro, está frío. Lo quiso probar a Wilson Díaz, se fue por arriba. Entonces vamos hasta los 66, 65. ¿Sí? Claro, sí señor, hasta los 65. Se va a jugar, sí señor. 10 minutos más, adicionó Martín Barrio Nuevo. Le va a pegar el turco a Costa esa pelota. De acá nos vamos ya. Y ya se nos va haciendo, ya se nos va haciendo tarde, ¿eh? Yo tengo que pasar por la redacción del diario todavía, ¿eh? Este partido termina en las páginas del Esquiú mañana, ¿eh? Si es que llegamos, Pipo. Hay que ir a escribir del partido este también, ¿eh? La tiene Franco Agüero, la juega para Sergio de la Vega. Viene Sergio. Lo quiere habilitar ahora Darío, viene Darío, a ver si le pega a Darío. No, la tocó para Camargo, que se paró como delantero. El rechazo le quedó para Agüero, lo querían habilitar a Rivero, la rechazan a media. Le venía quedando la pelota para el número 14, para Thiago Roldán. La quitó y se viene la contra de Coronel Daza, pero es contra de nadie, va solito arriba. A ver qué hace Rivas. Bueno... Otro más. Pará, que el partido sigue, ¿eh? Sigue, viene arriba, sigue arriba. Ahora lo para. Bueno. El asistente que llamó a alguien. Novillo que le entró a Camargo. Camargo que le entró a Novillo. Lo quiere pelear ahora, mamita querida. Bueno, el tole estaba acá dentro del área de Coronel Daza, pero el partido, la jugada sí, seguía. Por eso Barrio Nuevo seguía con la jugada. Míralo, Jonathan Agüero. ¿Qué va a hacer Jonathan Agüero allí? Pero acá se dieron con de todo, ¿eh? Camargo y Novillo, ¿eh? No, Novillo, también la flaca Herrera. ¡Oh, mirá, le tira el manotazo! Bueno. Bueno, entra un hincha a la cancha. Entró un hincha a la cancha. Lo va a sacar Pereira. Fue a sacar Pereira. Y dijo, claro. Rajá de acá, si no. Claro. Le va a complicar la vida. ¿Cómo va a entrar a la cancha? Está ganando su equipo. Ahora va la policía. Yo lo que no entiendo es la actitud de Camargo. ¿Por qué se quedó allí a pelearse con un Novillo que estaba en el piso? A ver, vamos a ver vamos a ver si tenemos la chance de ver la repetición. A ver. La falta ahí fuerte. Viene la jugada, claro. Se va la cámara con la jugada. Que Barrio Nuevo hace seguir, la jugada. Se la lleva arriba después. Barrio Nuevo hacía seguir la jugada mientras tanto en el área de Coronel Daza. Se estaban dando con todo, Ahí está, mirá. Camargo y Novillo, claro. Ahí justo se alcanza a ver. Justo se alcanza a ver ahí, mirá. Ahí está, hay un manotazo entre Camargo y Novillo. Que después la siguieron los muchachos, Mientras tanto Rivas se llevaba la pelota. Anote 2 expulsados más. Camargo por el lado de la Merced. ¿Lo expulsó a Camargo? ¿Y al turco Acosta lo expulsó? ¿O yo vi mal? Bueno, expulsado Camargo entonces. Ahí está, Emilio Camargo. A Camargo nomás entonces. Expulsado para Emilio Camargo entonces. En la Merced. Bueno, sí. Cómo se ha desvirtuado todo acá, ¿no? Son 8 contra 9. Y se nos va a hacer la noche, Hernán, si sigue adicionando Barrio Nuevo. Y no hay iluminación artificial acá. No. Bueno. La policía que también está allí tratando de calmar a los hinchas de Coronel Daza. Bueno. Entonces son 9 contra 8, Pipo. 8 en Coronel Daza, sí señor, que tiene 3 expulsados. Y 9 en la Merced, con 2 expulsados. A ver, ¿sí? Camargo. Ya no sé ni cuáles son los cambios en los expulsados.
Camargo y Francisco Coronel, los expulsados en La Merced. Por el lado de Coronel Daza, los expulsados Alexi Vega, expulsado Luis Córdoba. Y de los 10 minutos se jugaron 2 nomás. O sea, y sí. Bueno, ahora y Tole Tole, ¿dónde? ¿En el banco? Ahí y Rubén Ceballos, ¿no? El otro expulsado en Coronel Daza. A la gente de La Merced, mami, se asoman todo. Bueno, le expulsaron también, a Novillo entonces, también, se queda con 7 Coronel Daza, ¿eh? Para mí que había sido los 2, por eso. Pero Novillo bueno. no quería hacer nada, se hacía el Gil. Bueno, ojo que queda al límite Coronel Daza, ¿eh? Uno más. Con 7 jugadores se quedó Coronel Daza, expulsado Novillo también. Bueno, yo tengo una hora, son 60, vamos hasta los 65. Y ya no sé qué decirle, Hernán. No sé. Bueno, de los 10 que había dado, no, eran no, 55. Llevábamos. Cuando dio los 10... Hasta los 65. ¿Vamos hasta ahí? Hasta ahí. Porque no volvió a hacer ninguna otra seña el árbitro. Salvo que ahora haga otra seña. Ah. ¿Cruvera está amonestado, Pipo? Decime que no. No está amonestado, pero bueno, fue fuerte. Por eso, Cruvera, ¿eh? Fue la tarjeta de amarilla, por lo menos. Casi lo deja con inferioridad numérica su equipo, Cruvera, ¿eh? Y es partido perdido para Coronel Daza, ¿no? Tiro libre ahora sobre Claudio Coronel, mamita querida. Y la de Martín, que pasan los años. Martín. Ahí, ¿no? Al lado de la jugada. Ay, tiro libre, ¿no? Le va a pegar. Poniéndose casi de cuclilla, ¿no? A lo William Boo. Le va a pegar el negro Franco Agüero. Mirá si mete un gol, la Merced ahora, le van a quedar 4 minutos más para empatar el partido, Pipo. 3-1 lo gana Coronel Daza. Qué partido que hemos tenido, qué nochecita de jueves. Le va a pegar el negro Franco Agüero. Hay 4 en la barrera. Vos sabés que si la toca para el costado, ahora se avivó arriba. Le pega, Agüero, afuera. Hay salida desde el arco para Wilson Díaz, para Coronel Daza, que por ahora todavía lo gana, Pipo. Bueno, era una jugada para prepararla, me parece, ¿no? Si vos ponés 3 o 4 en la barrera, a Coronel Daza le quedaban 3 para defender nomás. El único que se avivó fue Rivas, que vino acá, había 3 solos. Claro, estaban solos, bueno. Le va a pegar el turco a Costa para que corra la flaca Herrera. Le pone bien el cuerpo Sergio Vega, de la Vega. Ella la junta Santillán, la jugó para Thiago. Viene Thiago Roldán jugándola para Agüero. Metan en el área, ven el pelotazo, las para Rivera. Le mete el caño arriba, sigue Rivera, mete el centro, penal. La terminó parando con el pecho el turco a Costa. Para que venga saliendo Maxi Vega, mete el pelotazo. Rompía juego Santillán, le queda la pelota ahora, Coronel. Para Ribeiro, es para Agüero, el desvío, casi se le mete. Casi se le mete a Wilson Díaz, se la encontró el 1. De Coronel Daza, era el descuento, Pipo, no me digas que no. Era el descuento, sí señor, estuvo atento Wilson Díaz. Para quedarse con la pelota. Cuando lo termina. No hay más tole. Y si me apurás, digo 8 nomás. A los 8 más de adición. Lo termina Martín Barrio Nuevo. Se sacó un partido y un rival de encima. De aquellos, Coronel Daza lo terminó ganando 3-1. Un gran segundo tiempo. Del bandeño que suma 11 de 11 sin perder, que tiene un solo empate, que le sacó 8 a su más inmediato perseguidor. Este es su rival, el loco de Paclín. Coronel Daza le ganó 3-1 al Deportivo La Merced y se va de a poquito encaminando al título. Sigue ganando Coronel Daza, no para, no se detiene el equipo de Marcelo Arias. El equipo de banda de Varela, líder indiscutido de este torneo anual de Primera División A en la Liga Chacarera de Fútbol. Hoy se sacó de encima su más inmediato perseguidor, al que lo tenía 5 puntos. Bueno, hoy con la victoria estira la diferencia a 8. A 8 la diferencia para este Coronel Daza, que parece imbatible este año en el fútbol chacarero. Una nueva victoria para seguir aferrándose a lo más alto de la tabla de posiciones.
ya para prácticamente no asegurar su lugar en el Petit Torneo. Petit Torneo donde buscará ser campeón para clasificar al torneo regional. Nueva victoria de Coronel Daza, que lo arrancó perdiendo de entrada nomás, porque a los 7 minutos Darío de la Vega convirtió para el Deportivo La Merced. Después la tuvo que remar Coronel Daza. No le fue fácil, sobre todo en el primer tiempo. Pero bueno, en el segundo tiempo llegó el empate, después lo dio vuelta y terminó cerrando la victoria con esa enorme definición de Alexis Vega para el 3-1 final. Ganó Coronel Daza sobre el Deportivo La Merced, el bandeño más puntero que nunca en el fútbol de las Chacras. Tributando a su gente con el aplauso que es retribuido por los hinchas que se han llegado hasta aquí en esta tarde de jueves. Se va Coronel Daza, ya se fue a los vestuarios el conjunto del Deportivo La Merced. Algunos que se quedaban pidiendo alguna que otra explicación a Martín Barrio Nuevo, que expulsó a 6, ¿no? O a 5. 4 por el lado de Coronel Daza, sí, sí. Y 2 por el lado de La Merced. Camargo también se fue. Claro, claro, partido accidentado sobre el final, sí, con 2 expulsados en La Merced, Emilio Camargo y Francisco Coronel, y con 4 expulsados en Coronel Daza, Rubén Ceballos, Juan Novillo, Luis Córdoba y Alexis Vega. Ahí está, 6 expulsados en el partido. Y no. Muchos amonestados, un partido accidentado, lo metemos en el resumen del segundo tiempo. Los goles, Vamos con los goles. Lo más lindo que tiene el fútbol. Vamos a cerrar con los goles entonces, primer tiempo, 7 minutos, jugada dentro del área de La Merced, pero que la recuperan, sale ese pelotazo largo, lo sobra Juan Acevedo, la corrida de Darío de la Vega que se va solo, muy buena la definición del 9, para poner el partido 1-0 en el amanecer del encuentro aquí en Banda de Varela. El golazo de Darío de la Vega, la muy buena definición del 9 para poner el partido 1-0. Mirá vos ese pase largo, Lo sobra el último hombre de Coronel Daza que lo corre de atrás. No lo llega nunca Juan Acevedo. La definición de Darío de la Vega ante la salida de Ceballos. Ya en el segundo tiempo va a llegar al empate. Wilson Moreno, la media vuelta. Mirá el pase que le mete Alexis, que se la lleva. Aprovecha el choque entre el arquero y el defensor para después definir con el arco desnudo. 12 minutos sin empatar el partido. Mirá vos, qué rápido que salió Agüero. Se apuró el uno ahí, Se apuró en salir el arquero de La Merced. Se lo llevó puesto a su propio compañero. Le dieron la chance para que defina Alexis Vega. Arco desnudo. Para poner el partido 1-1. Va a llegar el segundo. Tiro libre de Wilson al segundo palo. La baja el Turco Acosta. Y aparece Juan Acevedo Vergara para meter ese cabezazo. Para dejar sin chances a Jonathan Agüero. Lo gritó con alma, corazón y vida, El número 3. El centro de Wilson al segundo palo. Qué bien que la baja el Turco, Al punto del penal. 2 cabezazos en el área. Es gol. Y fue gol nomás, El 2-1 para el Juanchi. A los 24. Daba vuelta el partido Coronel Daza, que después lo cierra con esta enorme definición de Alexis, Que él se va solo. Le mete la magia a Jonathan Agüero y se la termina pinchando, Se la tira por arriba. Qué linda la definición de Alexis Vega, Para el 3-1. Resultado final con el que Coronel Daza le ganó esta tarde aquí en Banda de Varela al Deportivo La Merced. Tremendo partido por todo lo que nos entregaron, por las expulsados también. Por todo lo que se jugó de más, por todo. La verdad que menos mal que vinimos, Pipín. Sí, señor. Tremendo partido para un rival que parece no tener con qué darle en el fútbol de las Chacras en este 2022. Ganó menos uno todo lo que jugó en este año Coronel Daza, o en este torneo, y se encamina de a poquito. 8 puntos le sacó ya al conjunto. ¿Viste cuando te aumentan la música? Pues se quieren ir. Tiene hambre, Robert, ya nos vamos. Pipo. Dale, Negri. 8 puntos le sacó a La Merced. Nosotros nos vamos despidiendo. Como siempre, ha sido un placer compartir una transmisión con usted. Yo me despido. Será hasta el fin de semana. Seguimos el fin de semana. Sí, señor. Bueno, un gusto, Hernán. Hasta la próxima. Chao. Un gusto, un abrazo, un placer como siempre. El saludo grande para Roberto Chacón, hoy trabajando desde la parte técnica también. Pensé que lo iba a despedir usted. Y a Julián Agüero, hoy en la cámara.
hoy en la cámara. Bueno, cerramos la transmisión nosotros desde Banda de Varela. Sí, señor. Bueno, agradeciendo, por supuesto, a toda la gente que nos estuvo acompañando durante la transmisión. Hasta la próxima, Hernán. Hasta la próxima. Ha sido un placer. En los controles, la puesta en el aire, el capitán de este barco, el señor Hugo Roberto Chacón. En la cámara estuvo el Juli, Julián Agüero. Mi nombre es Hernán Pérez. Será hasta la próxima. Ha sido un gusto. Acá ganó Coronel Laza, 3-1 sobre la Merced. ¡Chau!